Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En este momento son ya las 8:05 aquí en, en el centro del país. En algunos lados estamos una hora más, una hora menos. De igual manera pasa a nivel Latinoamérica y obviamente del lado de brincando el charco allá en Europa. Bueno, pues van a desayunar con nosotros seguramente el sábado porque ya tenemos ahí algunas cosas bien interesantes con ellos. Así que hoy vamos a pasar una tarde pues ligera, interesante, de mucha arquitectura, de mucho diseño. Tengo el gusto de haber invitado al día de hoy a un buen amigo. Ya llevamos unos años y muchos caballos que se nos han caído, ¿no? En torno a esto va a ser una tarde interesante con él. Una práctica profesional que, bueno, la han podido ver todos aquellos que vienen a la Ciudad de México y que pueden ver algunas de sus obras. Ahorita él nos va a indicar, ¿no? Sobre todo aquellos que han venido a alguna serie de exposiciones o a eventos, ha hecho una serie de instalaciones ahí bien interesantes, pero pues no nada más está ahí, y justo de eso se trata la plática con él el día de hoy, que nos muestre algo más del portafolio de trabajo, su manera en que desarrolla estos procesos, sus metodologías, algunos de sus errores, quizá cosas que a lo mejor les pudo haber cambiado, pero bueno, va a ser una tarde muy amena y bueno, ya saben, sin censura, es un viernes light, ¿no? Todo tranquilo, aquí el protocolo de alguna manera lo tratamos de hacer a un lado, ya saben que nos gusta saber de dónde se están conectando en este momento, que participen con sus preguntas, el arquitecto va a responder la mayoría de ellas seguramente, y bueno, pues ya sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a mi amigo el arquitecto Gerardo Broussard. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Benja, ¿tú cómo te ha ido? Pues muy bien, muchas gracias. Siempre me pones al borde del abismo, mano. Siempre así, ya estábamos a 2 minutos y el Arqui todavía no se conectaba. Yo en la Mauser, porque luego hay que ver si la plataforma agarra bien tus presentaciones y todo. Y ha sido un tema, ¿no? Entonces, por eso estaba yo pariendo chayotes hace rato. Nos conocemos desde hace 17 años, quizá por ahí. 17. Seguro 17, 15, como dices, ¿eh? Ya. ¿Cuándo no hemos estado al borde, mi estimado Benja? Así me traes, cabrón, ¿no? Así me has traído siempre, güey, ¿no? Entonces, ya, yo creo que ya ni lo extraño, ni se me hace raro, pero dije, no, mejor le confirmo, cabrón, porque si no, puede ser que aquí me dé un soponcio o lo reporto como enfermo o a ver qué hago, güey, ¿no? Así que, pues, muchas gracias, Jerry, como siempre es un gustazo, más allá del trabajo que haces
y todo lo que hemos podido ver en revistas, en medios, concursos, medallas, reconocimientos y conferencias, pues sabes que admiramos mucho tu respeto a la profesión, ¿no? Que yo creo que eso es un tema también invaluable y que siempre estás con las ganas de compartir, de estar abierto a todas las propuestas nuevas. Así que, pues la gente seguramente vino a escuchar menos de mi voz y más de la tuya el día de hoy, ¿no? Y si me compartes tu pantalla, pues damos inicio a esta serie de comentarios y reflexiones que tengas acerca de tu propio trabajo, ¿no? Ya está. Venga, aquí está la pantalla. Buenísimo. Bueno. Pues Jerry, a partir de ahorita es tu tiempo, amigo. Muchas gracias y bienvenido. No, gracias. Bueno, voy a tomar 20 minutitos máximo. Benjamín me pidió aquí escoger algunos proyectos para enseñarles, que me va a dar mucho gusto. Gracias, Benjamín, por la invitación. Y bueno, es difícil porque me pidió 4 proyectos. Llevamos 20 años de profesión y me pide uno de mis preferidos, algún otro en concurso. Y bueno, pues les voy a enseñar algunos. Es difícil escoger, pero bueno, para no extenderme, vamos a empezar. Primero les voy a enseñar algunos que ya conocen, que son los que normalmente, probablemente conocemos, que marcaron por ejemplo, el Centro Cultural Roberto Cantoral, pues marcó un parteaguas en la historia de la oficina. Fue el primer proyecto de envergadura importante que tuvimos. Y bueno, de ahí surgen nuevas oportunidades a través de este proyecto, como este otro, que fue el Green Hills, que fue otro proyecto también icónico en nuestra carrera. Por ejemplo, esta casa que también tuvimos la oportunidad de hacer. ¿Vamos a salir? Aunque se la voy a dejar así para que no se sigan pasando, no sé si les moleste. Creo que está bien. Sí. Bueno, y tenemos, por ejemplo, la casa. Se ha dicho, hemos hecho bastante residencia. Esta es mi favorita, una casa en Avándaro, donde creo que existe un vejo de respeto a la naturaleza y también a la propia arquitectura como tal, donde me interesa mucho resaltar los tonos de la madera, de los árboles. Es el árbol ya procesado y aplicado de manera vertical, ¿no? Ciertos toques interesantes, algo de corporativo también, que hemos hecho cosas importantes de corporativo, como este corporativo en Tlalpan, que también me gusta mucho. Pero bueno, la realidad es que había que escoger. Y bueno, voy a empezar con un concurso perdido. Nunca presento concursos, la verdad es que nunca lo hago. Ahora fue petición de Benjamín directa. Bueno, la Catedral de Celaya fue este concurso que les estoy aquí enseñando. Voy a intentar aquí moverle. No, quizá no nos va a hacer. Ahí está. Quisiera centrarlo. No se va a poder. Bueno, este proyecto es la Catedral de Celaya. Fue un concurso abierto, se podía inscribir quien fuera. Nosotros fuimos de esos que nos inscribimos y llegamos a la ronda de los 5 finalistas y teníamos una propuesta de hacer una catedral muy importante para el Estado, para el Arzobispado, y queríamos algo que fuera muy icónico, con un altar único, con una entrada de luz natural todo el tiempo, desde luego en el día. Y bueno, encontrar algo que realmente dejara huella en el Estado, y nos decidimos por un monolito de concreto que podría funcionar bien. Entonces voy a pasar a un videíto que está aquí, que es el que sigue, a ver que corra. Quizá me tengo que salir de aquí para que corra bien. No pasa nada, ¿no, Benja, si me salgo? No. No pasa nada, es ligero, es tranquilo, siéntete cómodo. Sí, contigo siempre uno está cómodo. Muchas gracias, amigo, porque te... Ok, dale, sigue, continúa, amigo, gracias. Está viendo el video, ¿verdad? Sí, claro, está corriendo. Ok, bueno, pues ya les decía, es este monolito de concreto con unas alturas muy generosas y un altar que está rayado todo el tiempo, permitiendo entrada de luz indirecta a través de estos parteluces que pues lograban algo muy místico, muy religioso, que te conectaban con cualquiera que fuera tu fe y tu religión. Está para la religión católica, más sin embargo, pues buscábamos que realmente fuera un espacio de reflexión. El símbolo del cristianismo, pues tenía que estar presente, la cruz,
pero el espacio, la calidad del espacio y la manera en que la luz penetraba en él era lo que más nos cautivaba. Y al frente tener un espacio dedicado al campanario del lado derecho, ¿no? Entonces es un recorrido desde el altar, lo vas viendo desde arriba y vas pasando toda la catedral. Son las vistas exteriores. En estas vistas exteriores, pues se ve la majestuosidad que tendría que tener una catedral. Y era como eran las bases del concurso, ¿no? Querían algo majestuoso y algo que trascendiera en el tiempo y que realmente inspirara a los feligreses a regresar a las iglesias, ¿no? Que es algo que se ha perdido, creo yo, con el paso del tiempo en todas las religiones. Hay algunas que han ganado terrenos, otras han perdido, pero bueno, y este fue lo que presentamos aquella vez. Y nos valió llegar a los 5 finalistas y tuve la fortuna de conocer al arzobispo de Celaya. Y bueno, esta frase nos inspiraba, ¿no? Ya estaba el Papa Francisco cuando esto, o sea, no es nada viejo lo que les estoy presentando, ¿no? Y bueno, las imágenes de la catedral, ya aquí vamos a abrir un poquito las láminas para que las podamos ver cómo presentamos, ¿no? Siempre en un concurso para nosotros es importante la manera en que lo presentamos. Y bueno, pues tenemos la manera de presentar, ¿no? Un corte donde puedas explicar prácticamente toda la catedral. Algunos detalles, cómo el aire pasaba, ¿no? Las aperturas servían para liberar espacio dentro de la catedral. Bueno, pues este fue uno perdido. Me dolió perderlo. Estaba yo muy convencido de que era un gran proyecto. Pero bueno, pues así se aprende, ¿no? Y ya nos tocó ganarlo. Y bueno, este último, este proyecto es de los proyectos más nuevos de la oficina. Prácticamente no lo hemos mostrado mucho. Es el auditorio, el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, y que alberga también la Escuela Isaac Rabin. Este proyecto se inauguró con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Todo el proyecto arquitectónico, el partido arquitectónico, era un proyecto previo que se tenía desde finales de los 90s, principios de los 2000s. De Sarita Topelson y Pepe Brinberg, a quienes admiro y quiero mucho. Sarita incluso llegó a ser mi profesora. Y bueno, a nosotros nos tocó tomar ese partido arquitectónico con mucho respeto y transformarlo en una sala de vanguardia, en una sala que reflejara más estos tiempos. Esto fue diseñado, ya les decía yo, muy al principio. Entonces hubo que retomarlo y se hizo una renovación de todos los interiores de la sala. Donde había que adaptarse, pues, a un nuevo presupuesto, había que adaptarse a un nuevo aforo probablemente, a esta nueva condición de que era la sede de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que ya les decía que es quien lo inaugura. Y bueno, y ahí tomamos el color naranja de la institución, algo muy institucional, la Universidad de Anáhuac, que el color institucional es el naranja, pues decidimos tapar toda la parte superior de tramoyas, puentes de iluminación con este anillo naranja que además remata en la parte inferior del complejo, en el escenario, y que nos ayuda a bajarle un poquito de escala, ¿no? Es una estructura muy alta, había que bajarle un poquito la escala y llegar al escenario para hacerlo, darle más presencia y engalanar más el escenario. Este es parte del trabajo que se hizo en los lobbies. Esta gran lámpara que nos da pues mucha presencia y permeabilidad hacia el exterior, ¿no? Te invita de alguna manera a entrar, ¿no? Y algo que me gustó mucho, darle siempre un poco de carácter y alma a los edificios. Si se fijan, esta parte aquí que es la concha acústica, esto nos sirve para que no haya el tiempo de reverberación sea menor a 1.7 milisegundos. Para que tu oído no lo registre dos veces y no haya eco.
Entonces, de alguna manera, esto lo que hace, y estos kickers también sirven como kickers, los laterales, el sonido subirá y llegará a cualquiera de los dos laterales o al centro y rebotará. Pero además de esto de ser la concha acústica, la parte central, si ustedes se fijan y me lo conceden, podríamos pensar que esto es una pequeña sonrisa, ¿no? Es alguien, es una boca, son los labios de la boca y está sonriendo. Quiero pensar que está, que lo entendemos como una sonrisa. Y si lo vemos de más arriba, me voy a regresar para que lo podamos ver de más arriba, ese mismo trazo se convierte en una boca triste, ¿no? Y esto es el símbolo universal del teatro, ¿no? Que es la comedia y la tragedia, y es la sonrisa y la tristeza, ¿no? Entonces, pues es algo que si no lo platico y estás ahí probablemente ni cuenta te das, pero ya que lo ves aquí ya vuelves a ver esta sonrisa, ¿no? Es un recinto que ha funcionado pues, de maravilla en la universidad y ha traído pues, muy buenos resultados a ellos, ¿no? Ha estado bastante bien utilizado, se le cruzó la pandemia, tiene poco que se inauguró, no tiene mucho, ya lo abriremos de nuevo y estarán todos cordialmente invitados a que lo conozcan. La institución Anáhuac abre sus puertas con conciertos públicos para que lo puedan conocer y escuchar, ¿no? Que la orquesta es un agasajo escuchar a la Orquesta Sinfónica, ¿no? Bueno, este es de los proyectos que más me gustan al momento, más bien es de los más nuevos, escogí uno nuevo y fresquecito para ustedes. Y bueno, y este es el último que no lo hemos enseñado, es la primera vez que alguien ve este proyecto. Estas fotos son súper, súper recientes, tan recientes como de antier. Es un proyecto que está a punto de terminarse, no está terminado. Y es una oficina corporativa, va a ser nuestra oficina corporativa, es la oficina corporativa de Broazán, donde buscamos y tenemos toda la ambición de que sea una oficina abierta, como lo pueden ver, donde la naturaleza prevalezca y existan espacios destinados a la agricultura urbana, por ejemplo, a tener este espacio académico donde puedas cultivar de manera demostrativa, por ejemplo, una calabaza, y que hagamos conciencia de cuánto tiempo tarda en crecer una calabaza, un jitomate, etcétera. Entonces, esta jardinera de aquí va a tener esta función de granja urbana, y además tenemos un poquito más atrás aquí la hidroponía, y la hidroponía nos va a dar de alimentos diarios que realmente vamos a consumir en la cafetería del lugar. Entonces, de toda suerte que tienes un espacio muy abierto que le denominamos el parque, y este parque se va acompañando de distintos espacios cerrados para trabajos en colaboración. Por ejemplo, este es una duo station para trabajo en pareja, donde tienes del lado derecho una pantalla, te sientas del lado izquierdo, conectas tu lap, estás hablando de frente a frente con tu interlocutor, con tu colaborador, y del lado derecho tienes la proyección de lo que estás compartiendo en la pantalla, y de tal manera que puedes estar viendo de frente a tu colaborador y además a la pantalla del lado derecho y colaborando, ¿no? Y bueno, espacios donde puedes llegar y utilizar, todo esto está en base a un mecanismo de que no tenemos lugares asignados, eso en mi oficina funciona desde hace muchos años así, no hay lugares asignados, incluyéndome a mí, y llegamos y nos sentamos donde haya un lugar disponible, ¿no? Y estos espacios son los que van a ser, y encontramos en la oficina actual que nos hacen falta este tipo de espacios de doble colaboración, ¿no? Que son muy útiles, o además estos espacios tradicionales de cuatro personas para recibir algún proveedor. Pero quisimos innovar, quisimos ir más allá del uso del espacio de una oficina tradicional y nos aventuramos al diseño del mobiliario, ¿no? Una mesa rectangular que resulta muy incómoda cuando tienes una junta larga de más de 6 horas viendo una pantalla, pues todos los hemos vivido, ¿no? El que está del lado derecho tuyo, si es una mesa rectangular, tiene que hacerse hacia atrás, moverse. Si trae laptop, pues es un lío porque se acerca y entonces ya te tapa la pantalla y no ves. Entonces diseñamos, por ejemplo, esta mesa, que esta mesa lo que hace es que las 6 personas que están ahí están de frente a la pantalla y pueden girar y colaborar entre unas y otras, ¿no? Entonces, puedes estar ahí 8 horas, está diseñada para estar 8 horas de trabajo en una sala de juntas muy confortable, a diferencia de una mesa rectangular, que cuando nos toca una junta de proyectos donde vienen todos los ingenieros y estás en una mesa rectangular, realmente terminas bastante cansado, no es cero ergonómico, ¿no? Entonces, nos preocupamos porque nuestros espacios tuvieran estos lujos de ergonomía aplicada al uso del espacio propiamente. Ya les decía yo de la cafetería, con la hidroponía del lado izquierdo,
donde vamos a consumir todo lo que estemos produciendo, ¿no? El callejón, este espacio se llama el callejón, el espacio central, las alturas, ¿no? En las mesas, siempre importante tener distintas alturas en un espacio de trabajo, que es algo que viene, que viene ya esa tendencia. Y también noten también el tipo de ambientes, ¿no? Algo que influye mucho en la arquitectura y en toda la arquitectura que vivimos es el tipo de ambiente en el que estás, ¿no? A unos nos gustan a lo mejor un espacio oscuro para trabajar, me refiero a un espacio con maderas oscuras, con muros pintados en gris, y de esa manera te sientes a gusto trabajando. Pero si llegas a una oficina blanca, probablemente no te sientas nada a gusto y influye en tu estado de ánimo, y por eso las habitaciones de nosotros y las casas de cada uno de nosotros, pues ninguna es igual, ¿no? Y por eso no nos vestimos igual, porque cada quien tiene su identidad y hay cosas y colores y espacios que nos hacen sentir mejor que otros. Y en la oficina, eso es algo para mí fundamental, que mis colaboradores se sientan cómodos y que eso va a permitirnos incrementar nuestra productividad, nuestro estado de ánimo, y se va a ver reflejado en qué, en los proyectos que hacemos y en el trabajo. Entonces, tú vas a encontrar en la oficina estos espacios, por ejemplo, blancos, con tonos grises y tonos muy neutros, o bien vas a encontrar espacios con un toque mucho más de confort en madera, con unos toques de color un poquito más alegres, ¿no? En este toque de elegancia que podrías pensar hasta que podría ser un espacio de una casa, ¿no? Que te sientas más cómodo en la casa, hasta llegar a espacios como este, ¿no? Un espacio totalmente que revoluciona la manera en que podrías pensar trabajar. Podríamos pensar que es una sala de juntas, pues no lo es un espacio de trabajo, cuatro personas trabajando frente a una pantalla de gran formato donde puedes proyectar proyectos de buenas dimensiones. Entonces, pues ya les digo, la oficina busca revolucionar la manera en que ocupamos los espacios en este concepto del adentro y el afuera, ¿no? Este sería una foto del afuera, y ya no quiero marearlos un poquito más, ya me llevé los 20 minutos de inicio, ya son 8:22, es lo que me pidió Benja. Vas bien, no pasa nada. Ya, creo que aquí estamos bien, Benja, si quieres podemos detonar algunas preguntas y respuestas. Ok, pues, buenísimo. Si algo más, me dices y los enseño, ¿no? Sí, seguro, no te preocupes. Ahorita, no te creas, yo también hice mi scouting, ¿no? Y por ahí tengo algunas fotos, ¿no? Que seguramente quisieras mostrar, ¿no? Oye, felicidades por la oficina. Ya, pues la verdad te voy... Nadie no tiene oficina, güey. Se me hace que me voy a mudar a la tuya, güey. Se ve bastante cómoda y agradable. Mira, la realidad es que la no que te la... quiero ahí. No, sí me quiero ahí, no, al contrario. Fíjate que lo que hemos pensado es que la oficina, Benja, esté abierta al público en general. Entonces, desarrollamos un app. En el app tienes un código de acceso y con ese código de acceso puedes reservar tu lugar. Porque, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que cuando llegas a espacios a nuestra oficina actual, pues vienes quizá muy mentalizado a trabajar en la biblioteca o vienes muy mentalizado a trabajar en el taller 1, en el taller 2, en el espacio que hayas pensado que ese día te vas a concentrar. Pero resulta que como no hay un método de apartado ni de reservas en la oficina actual, pues cuando llegas y venías mentalizado a trabajar en la biblioteca, que es un espacio cerrado y es un espacio más privado, resulta que está ocupado. Entonces, tú ese día vas a hacer una actividad que merece toda tu atención, tu concentración, y terminas trabajando en el taller 2, que es un espacio un poquito más abierto, y ya no te concentras, ya no lograste el objetivo del día. Entonces, la idea del app es que todos los colaboradores, todos los profesionistas puedan reservar el espacio. Entonces, con anterioridad, 24 horas antes, puedes reservar el lugar de trabajo que quieres. Quieres reservar este espacio que estamos viendo en la foto, lo puedes reservar y apareces y llegas y trabajas en ese espacio. Pero no terminas solo en los colaboradores, sino que esto lo estamos extendiendo también a todo el público en general, de tal suerte que Benjamín Molina va a tener su código de acceso, va a poder reservar y va a poder llegar a trabajar aquí al lugar donde mejor le convenga trabajar o tener una reunión o hacer una de estas transmisiones que haces en vivo. Las podrías hacer con gusto en la oficina porque no tenemos lugar asignado, Benja. Entonces, eso es una bendición para todos porque pues, realmente puedes llegar a trabajar pues al espacio que quieras, ¿no? No necesariamente te tendrás que quedar. Está muy padre ese, ¿eh? El callejón es muy bonito, es de los preferidos. No tengo todos los espacios, les digo que esto es una cosa que todavía ni siquiera está abierta, ¿no? Todavía no la estamos ocupando, estamos terminando. Si fijan, aquí en el pasillo hay unas plantas ahí que todavía no tienen lugar, que están todavía en su bolsa.
¿no? Es decir, todavía estamos en, ya pareciera que ya casi, pero todavía no, todavía nos falta un poquitito más, pero ya estamos a punto, mi querido Benja. ¿Y ahora dónde te cambiaste? ¿Dónde está ubicada? Esto está en Toreo, ya ves que yo soy sateluco por convicción, y de nacimiento prácticamente, ¿no? Porque nací en la colonia Roma, pero sí, por convicción sateluco. Entonces busqué algo que estuviera dentro de Naucalpan y que siguiéramos aportando parte de nuestros impuestos al Estado de México, que es el lugar que nos ha visto crecer. Entonces me quedé en el límite, ¿no? En el límite, en la frontera Estado de México, Ciudad de México, que es Parque Toreo, y estamos en la torre, o sea, ya los estaremos esperando por ahí. Qué padre, pues muchas felicidades, porque pues, digo, hablar del diseño, o también el diseño te quedó padrísimo, que yo creo que eso también influye mucho en rescatar este valor de ser colaborativos de una manera más accesible, ¿no? Bueno, voy a quitar ahora sí la imagen, y ahora sí, bueno, y de hecho ya te lo estaba preguntando por ahí, Jorge Martínez, que cómo se le hace para trabajar en un lugar así, pues ya está la respuesta, ¿no? Para que la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, ¿sí piensas cobrar o es así como de brothers, siempre y cuando hay el espacio? Mira, tenemos dos esquemas. Tenemos el esquema donde puedes rentar oficinas por hora, y además a los aliados, que hubo mucha gente que nos apoyó en la ejecución de este proyecto, esos aliados tienen acceso por cierto número de horas, ¿no? Pero la realidad es que vamos a hacer bastantes tours y vamos a tener visitas y espacio para que trabajen, ¿no? O sea, vamos a ver la oficina de satélite donde estamos actualmente, y ahorita me encuentro, por ejemplo, seguirá abierta también, ¿no? Entonces, estaremos también utilizando esta oficina y eso nos va a abrir espacios para que la gente nos pueda visitar bajo un esquema súper ordenado, estilo coworking, que nos viene muy bien porque, si te fijas, no hay espacios abiertos, son espacios controlados de máximo 6 personas, que yo creía y siempre he creído desde antes del COVID que los espacios open space en las oficinas no son lo mejor, definitivamente que no, que son espacios donde se distrae mucho la gente, pero si bien es cierto, nosotros trabajamos en equipo, entonces necesitamos trabajar en equipo, pero no en tumulto, ¿va? Necesitamos trabajar en equipo donde podamos hacer 5 o 6 personas trabajando en el mismo espacio y utilizando el espacio de manera diferente, no en la mesa rectangular, no en la mesa redonda, sino en espacios como en el del Elipse, por ejemplo, en el o en la Guaycura, que es la mesa esta que nos preguntan aquí de la... Viviana Ruiz. ¿No? Así es. Que bueno, leo aquí Viviana Ruiz. Mira, el proceso para llegar a esa forma, pues fue realmente estábamos haciendo un concurso y necesitábamos colaborar los 6 al mismo tiempo, 6 personas al mismo tiempo, y nos dábamos cuenta, yo me daba cuenta de lo impráctico que era estarme yo moviendo alrededor de la mesa para estar yendo a ver el monitor de cada uno de mis colaboradores, así el director de proyecto pensaba lo mismo. Aún así teníamos espacios y en todas nuestras salas de juntas tenemos siempre pantallas, ¿no? Donde puedo estar viendo, aquí a mi izquierda hay una, me voy a girar. Siempre hay pantallas en los espacios que estamos, en los espacios de trabajo siempre tenemos pantallas de colaboración, ¿no? Este es un espacio de colaboración de 5 personas, pero tenemos esta condición que si te toca sentarte aquí a mi lado izquierdo, lo que va a pasar, ahí está, si te sientas tú ahí, pues yo te voy a tapar cuando quieras ver la pantalla y no vas a poderla ver. Entonces, más que la forma, lo que buscamos con la forma es buscar cuál era la mejor manera óptima para yo poder estar sentado de frente a la pantalla, aquí estaría yo de frente a la pantalla y el que está atrás de mí igual, ¿no? Entonces, pues es nada más, yo pensaría que alguien ya había hecho una, se me hacía algo como muy lógico que ya existía una mesa así, pues no, resulta que no existe una mesa así. La dibujamos, la hicimos, la producimos, tenemos un taller desde hace muchísimos años donde producimos gran parte de lo que hacemos y esa mesa la producimos ahí. ¿Ya la protegiste de derechos? No, mi querido Benja, ahorita se la pueden fusilar todos. su público, o sea, no, lo que queremos es que encontremos nuevas formas de utilizar el espacio, ¿no? Ya sabes, en la arquitectura siempre hemos estado buscando vanguardia, buscando innovación, y esas innovaciones muchas veces se ven truncadas, ¿no? A ver, vamos a empezar desde la primera innovación, pues la más lógica, ¿no? La agricultura, la primera innovación, dejamos de ser nómadas, ahora somos sedentarios, ya no vivimos en cuevas, ahora ponemos 4 palos, ponemos pieles y ahora vivimos sobre las pieles. Innovación, ¿no? Hay el que hizo eso, innovó, ¿no? Después te puedes saltar un gran salto cuántico a la Edad Media. Bueno, había que amurallar las ciudades. Hacíamos murallas,
Entonces evolucionas la arquitectura, la forma en que se mide, ¿no? Por seguridad, el contexto social te pide que tengas que estar más seguro, pues hacemos murallas. Mendelssohn, por ejemplo, cuando hace los primeros rascacielos con la ayuda del elevador y dejamos de vivir en horizontal y ahora vivimos en vertical. Innovación otra vez, ¿no? Y de pronto, pues nos encontramos en una época donde tratamos de innovar y tratamos de buscar, pero nosotros que nos han tocado hacer muchos corporativos, que hemos hecho bastantes corporativos con Adidas, por ejemplo, innovamos, hubo innovación en Adidas, hemos trabajado con muchas, muchas empresas importantes. Hay de pronto poca innovación en el uso del espacio propiamente. Entonces, te piden una sala de juntas para 8 personas, pero en realidad no sabemos para qué la vas a usar, ¿no? Si vas a usar una sala de juntas para 8 personas para firmar un contrato, para firmar un protocolo, para lo que sea, bueno, usted funciona muy bien una mesa redonda, ¿no? Como la del Rey Arturo, donde todo el mundo se ve la cara. Pero si vas a presentar como es ahora, pues una mesa redonda no te viene nada bien porque todo el mundo se va a tener que girar y los que estén en la circunferencia que da hacia la pantalla les vas a estorbar, ¿no? Claro. Entonces, un poco más allá en los corporativos y en donde nosotros fuimos muchísimo más allá. Digo, no son todos los espacios, no les pude mostrar todos, también les quiero guardar algo para el final, para cuando se publique, pero hay muchos espacios muy innovadores, ¿no? Que no tienen nada que ver con el espacio tradicional. Ok, porque también Miguel Amilpa dice que le queda muy cerca, o sea que igual también te cae. Félix Antonio Molina Tapia dice, muy buenas propuestas para que los usuarios desarrollen su potencial, excelente desde Chiapas. Luis Daniel Ortega, Winnie, estoy escuchando a arquitecta Mendoza, bueno, no sé si le está diciendo que igual para que se aplique. Annette Suárez, ¿cuáles son sus arquitectos favoritos o cómo se inspira para diseñar utilizando este tipo de arquitectura? Esa es muy buena pregunta. Mira, mi arquitecto favorito, tengo muchos, pero uno que me ha, quisiera hablar no de mi favorito, porque eso ya es una cuestión personal y de gustos, quisiera hablar de alguno que me ha realmente, que ha trascendido más allá de mi pensamiento, ¿no? O sea, gente que ha logrado realmente generar una tendencia en mí que ha influido en mi forma de pensar, por ejemplo, Renzo Piano. Renzo Piano es un arquitecto que su obra, además de que en lo personal me gusta, que eso es bastante ambiguo, te podría decir que la arquitectura de Renzo Piano siempre se está reinventando. Si tú te fijas en su arquitectura, cada vez que hace algo, siempre hay un aporte. En cuestión de la forma, incluso, ¿no? De repente encuentra fórmulas que repite, pero siempre que hay una repetición de los elementos en la arquitectura de Renzo Piano, están siempre aterrizados al lugar y a su contexto. Y bueno, y de formas también siempre está, de alguna manera, siempre evolucionando y buscando nuevas maneras de interactuar con el espacio, ¿no? Entonces, yo diría que Renzo Piano me ha influenciado muchísimo, ¿no? Ok, bueno, nada más rápido porque se siguen acumulando ahí las preguntas. Hola, buenas tardes. Saludos desde Llano de la Torre. Bueno, pues son nuestros patrocinadores. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Mireya. Víctor Flores, igual, de Toluca. Felicidades. Jorge Martínez. Hola a todos. Annette Suárez. Está hermosa esa casita, ¿no? Está increíble la casa que presentaste. Emilio Barjao. Saludos, Gerardo. Annette Suárez. Ay, Emilio, qué gustazo, caray. Fíjate que me llevo súper bien con Emilio, siempre platicamos bien, platicamos ahora sí que sin frenos, padrísimo, me cae muy bien. Emilio, qué gusto que estés conectado, hombre. ¿No? Annette Suárez. Estuviste aquí hace algunas semanas. ¿La pasada? No quise ser tan protagónico y estaba con un alias, pero también estuve presente en la tuya. Luego, Annette Suárez, se ve de buen ambiente. La arquitectura entra a tener ese lado eco o de la naturaleza. Se ve increíble. Saludos desde Mérida, saludos desde La Paz, Bolivia, Winnie Sol, Luis Daniel, luego Meni Mora, excelente. Bueno, ¿cómo le va a hacer para trabajar en un lugar así? Chalala. Luego por acá, muchísimas, ¿cuáles son los arquitectos? Ya lo preguntamos. Escudero Cor, saludos desde Córdoba, Veracruz. David Rodríguez, muchas felicidades por su proyecto. Me gustaría saber si esta iniciativa tenía tiempo o aprovecharon la cuarentena para desarrollarlo y también cuál es su proyección de tiempo para concluir esta idea muy generosa para tus colaboradores, Gerardo y Benja. Hola, David. Bueno, no, estaría padrísimo que se me hubiera ocurrido en 3 meses, pero no. Es algo que veníamos planeando desde hace año y medio. Desde hace año y medio yo pensaba que deberíamos ya tener un corporativo que mostrara estas inquietudes que yo ya venía cargando, donde yo intentaba hacer salas de juntas diferentes y terminaba haciendo una sala de juntas convencional porque, pues, el director de finanzas o el CEO de la empresa con la que estábamos trabajando así me lo pedía y así lo teníamos que hacer y no había mucha innovación en eso. Entonces, es algo que planeamos desde hace año y medio,
siempre he estado muy cercano a la parte de agricultura urbana, me interesa mucho. Y se fue dando, estuve yendo varias veces a ver edificios en cuál podía ser. Si te fijas, el que escogimos es un edificio con una altura bastante generosa que nos va a permitir tener plantas de buena envergadura al interior. Además de lo de la granja urbana, por ejemplo, tenemos bastantes cítricos, tenemos árboles de cítricos, tenemos higueras al interior del espacio. Y bueno, eso amplía nuestra plantilla de colaboradores, ¿no? Hay de planta, tenemos un ingeniero agrónomo que está encargado de toda esa parte y él se integró con nosotros desde hace, pues te podría decir casi 6 meses ya tiene con nosotros, ¿no? Porque ya estábamos ya listos para arrancar. Entonces, pues es una inquietud que yo siempre he tenido, tener un corporativo que pueda mostrar diferentes formas de utilizar el espacio y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Ok. Hugo Romero, saludos desde León, Guanajuato. Viviana Ruiz, otra vez. Otra pregunta, arquitecto, ¿cómo es que van a ventilar el espacio? Ah, sí, está muy buena. Fíjate, el edificio tiene un sistema de ventilación. El edificio está catalogado, está certificado LEED. La oficina de nosotros está en el proceso de ser LEED y WELL, las dos. Ya que estemos concluidos, ya tendremos estas certificaciones. Entonces, el edificio ya nos tenía bastantes, era bastante amable en ese sentido y teníamos ya puesto, ya tenía instalado un sistema de ventilación bastante de renovación de aire sobre todo y lo que hacemos es que estamos conectados a esa red de renovación de aire del edificio. Tenemos medidores de CO2 en el espacio, entonces vamos a poder medir la calidad de aire, no solo sentirla, ¿no? Como vas a llegar a un sensor y se siente encerrado, ¿no? Aquí vas a poder medir cuánto CO2 hay en el espacio. Y además, algo que encontramos con el ingeniero agrónomo es nos dedicamos a buscar plantas arbustivas, en particular algunas familias de los helechos, que son plantas que son las que más CO2 capturan del ambiente. Entonces, si te fijas en las fotos que mostré, estamos rodeados de plantas arbustivas que nos están ayudando a transformar CO2 en oxígeno renovado. Entonces, eso también va a tener un impacto. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando lo podamos medir y ocupemos el espacio y tengamos estas mediciones, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso y va a funcionar, ¿no? Esa es la manera en que estamos renovando el aire. Además del sistema del edificio mecánico, estamos intentando que las plantas nos ayuden a esta renovación. Fíjate, sucedió algo muy simpático. Cuando empezamos la obra, pues no, evidentemente no había ninguna planta, ¿no? Era el espacio en obra gris y bastante sordo y feo y húmedo y caluroso. Y conforme han llegado las plantas, aun cuando el aire acondicionado que tenemos, que con la renovación de aire que te platico, no está andando, está todavía apagado, cuando han llegado las plantas, el aire se ha sentido más fresco, ¿no? Es algo notorio, ¿no? Quien estuvo en la obra y quien ahorita está con la oficina con plantas, no te voy a decir, oye, bajó 5 grados la temperatura, desde luego que no, pero se siente más fresco, ¿no? Se siente mucho más rico el ambiente con las plantas y más, como les digo, tenemos plantas también de gran envergadura, no solo arbustivas, ¿no? Ok, bueno, Alvin Verde, saludos desde Perú. Muchas gracias, Alvin. Y ahora, Jerry, si me lo permites, te voy a poner un random de imágenes que me gustaría que me fueras comentando. Así que te las pongo aquí en la pantalla. Y ahí te van. Ándale. ¿Para qué hablemos? Porque mostraste muy buenos proyectos, pero tienes toda una trayectoria. Qué bueno que te puse esta dinámica de que no mostraras tú todo, ¿no? Porque al final, o sea, esto, porque aquí se ve, por ejemplo, esta idea que tienes del espacio dentro del espacio, ¿no? Este proyecto fue, pues de los primero nos conocimos con este proyecto. Nos conocimos con este proyecto ya no existe, ya fue víctima del CAD, del Centro de Arquitectura y Diseño que estaba ahí donde están haciendo ahorita, está el McDonald's de Palmas. Pues ahí estaba, esto era un showroom para una empresa de persianas y bueno, lo relevante y lo recuerdo con mucho cariño es que el dueño de la empresa, que seguimos teniendo mucho contacto con él, y que se ha convertido en gran amigo mío e incluso consejero de la empresa, pues él estaba, cuando fui ahí me acuerdo que tenía otra opción de otro local, que era el local tradicional de un centro comercial entre tres paredes y el frente de vidrio, pero además tenían este espacio que ni siquiera vidrio tenía, que estaba al centro como de todo y era como una isla, y me pareció a mí más interesante presentarle un proyecto aquí que en el otro, y me decidí por presentarle el proyecto
en este espacio, y que además se prestaba muy bien porque FUA vende persianas, entonces no es que llegues, compras una persiana y te la lleves. Y cuando vas a un centro comercial, lo que haces es que vas, compras un objeto y te lo llevas, y ahí hay una satisfacción, ¿no? Que es el consumismo. Probablemente no necesitas ese objeto, pero te lo llevas, lo cargas y te lo llevas y caminas con él. Y cuando llegas a tu casa y al día siguiente ya se te acabó esa emoción del objeto que compraste. Entonces, esto de alguna manera es una sátira, decir, bueno, ahí hay un objeto dentro de la tienda, que es este gran objeto de madera y no te lo ibas a poder llevar, ¿no? Este proyecto es que del 2005, por ahí. Este proyecto yo creo que es antes, yo creo que va a ser 2004. ¿Qué pensabas de la arquitectura en ese momento, Jerry? Todavía pensaba que podía cambiar al mundo siendo arquitecto. Ok, ¿ahora qué piensas? Ahora pienso que podemos influir muchísimo, pero que depende de la colectividad, no solo de una sola profesión, de una sola persona, desde luego, sino creo que depende mucho de la colectividad y que la arquitectura tiene un papel fundamental en el estado de ánimo de las personas. Si vives en un espacio que está bien iluminado, si sale el sol por tu ventana, si entra el sol por tu ventana, todo este tipo de cuestiones que a veces pasamos por alto, si está bien ventilado, puede realmente cambiar el día a día de una persona. Si todos los días se levanta en un espacio frío, que nunca le entra la luz del sol y regresa en la noche y se siente encerrado, pues este cuate el día siguiente es el que sale en el tráfico y está tocando el claxon y haciendo majadería y media, ¿no? Pero aquel que vive en un espacio que está bien ventilado, con buena iluminación, que puede tener una planta en el interior, su vida va a cambiar. Entonces, esa es la responsabilidad del arquitecto. Me he vuelto mucho más modesto en ese sentido. Cuando hice este proyecto, nos queríamos comer el mundo a mordidas, era nuestro primer proyecto público. Y bueno, vas migrando, creo que el pensamiento siempre va cambiando. Sigo creyendo que la arquitectura tiene un papel fundamental en la vida del hombre, pero en aquel entonces, me acuerdo, creíamos que buscábamos también mucho la alusión de ser un despacho de arquitectura muy renombrado, ¿no? Y no importaba lo que hacías, sino eras muy echado para adelante, muy arriesgado, solo por tener una buena foto, ¿no? Hay otra foto, la del otro lado, que me gusta más que esta. Entonces, buscabas una foto, buscabas un espacio, algo que dijeras, esto se ve espectacular, ¿no? Y a lo mejor mermabas mucho la función en aquel entonces, ¿no? Entonces, híjole, pues de repente había ciertas cosas que eran medio caprichosas, pero que en forma se veían muy bien. Por ejemplo, el final del fondo, de esta foto del lado derecho, el fondo, esto que se levanta, pues la realidad es que en vivo era un poquito impráctico y hasta peligroso, porque era una rampa con una pendiente bastante alta, y cuando había que subir ahí esa banquita era de cuidado, ¿no? Pero éramos mucho más arriesgados en aquel entonces, podría decir menos conscientes de las cosas, ¿no? Era un arquitecto menos consciente de lo que estaba haciendo, y ahora hemos ido, pues trabajando con más mesura en las cosas, siempre arriesgando, me gusta arriesgar e innovar, pero ya no sin conciencia, somos más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Ok, sí, porque eso es interesante. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí la oficina? 4 años. ¿4, va? O sea, casi estabas recién egresado. Sí, yo puse la oficina saliendo de la carrera, o sea, salí, sí. Empecé a hacer proyectos, sí. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención de tu trabajo es que también tratas como de romper muchos esquemas. Nosotros íbamos a las ferias, ¿no?, de exposiciones, que este fue montado para una de ellas, y de pronto nos encontrábamos esto. Este no es el primero, creo que hay uno, creo que no lo tengo, pero empezaste a cambiar el tema del diseño o empezaste a meter el tema del diseño en los centros de exposiciones, Jerry, con una marca que no puedo decir, ¿no? Porque trabajo con los paneles de yeso, ya sabes. Ajá. Entonces, pero ahí se ve la imagen, ¿no? Digo, la gente lo podrá ver, ahí aparece el logotipo, pero siempre te preocupaste por ofrecer algo más al visitante en estas exposiciones y a convencer a las marcas que no era necesario tener lleno ahí de cosas. Sí, mira, qué bueno que sacas este. Y ahorita me das chance a mí de compartir mi pantalla y enseño otro. Tenemos este pabellón que, fíjate, es que eso habla del cambio en cómo veíamos las cosas. Esto claramente era una exposición de construcción. Y en esta exposición, pues el pabellón lo que busca reflejar es un sistema constructivo ligero. Pero además de eso, sigue involucrado mucho la parte
de hacer cosas, un poco como decía hace ratito, sin conciencia, ¿no? Siendo crítico con uno mismo. Y entonces lo que ves aquí es un capricho formal auténtico de cómo jugar con la forma. Entonces esto cuando lo fotografiabas de cerca no sabías cuál era el arriba y el abajo, y era un juego bastante entretenido de cómo entender la arquitectura, pero era un juego que al final pues no llevaba nada, terminaba en eso, en un juego, ¿no? Incluso en alguna plática con alguien sonaba que era un poco hasta burla hacia la propia arquitectura, que en aquel entonces yo ya empezaba a entrar un poco en conciencia de burlarme un poco, no burlarme, sino de cuestionarme a mí mismo qué tanto valor tenía la arquitectura formal sobre una arquitectura que dejara un mensaje más allá de jugar con una cámara y inclinarla y demás. Y en este ejercicio, pues es lo que pasa. Si este objeto lo pudiéramos girar ahorita, pues si lo ves por arriba o por abajo, es exactamente igual. Es una réplica simétrica jugando con la gravedad, de tal suerte que cuando te sacas una foto ahí y te acuestas en el piso, con los pies hacia la foto de la mujer, pareciera que estuvieras parado. Entonces, era muy interesante, muy divertido, y ese era ese es el objetivo. Sin embargo, no había ningún mensaje un poco más allá de eso, ¿no? O sea, simplemente estaba esto y no había inmerso ningún otro mensaje más que jugar un poco con la arquitectura. Dame chance de presentar. Sí. De poner mi... A ver, voy a ponerla aquí. Y entonces, lo que va pasando con el tiempo es ahora este último que ya me están viendo ya, este último proyecto que hicimos, mira, aquí lo tenemos, este último proyecto que hicimos resulta pues ser mucho más ambicioso en la búsqueda. Sigue siendo un pabellón que tiene, siempre todos los pabellones pues tendrían que tener esta cuestión llamativa y que te llame visualmente, pero aquí se encuentran mucho más mensajes inmersos en este pabellón, ¿no? Tenemos un pabellón que por fuera busca encontrar un equilibrio que sería utópico tratar de encontrar entre la arquitectura moderna y la arquitectura paramétrica, por ejemplo. Y entonces esta arquitectura moderna, donde todo estaba racionalizado, es una arquitectura que siempre busca un mismo orden, que es el rompecabecitas este que pusimos aquí. Y luego los circulitos, que es el interior, que es la arquitectura paramétrica buscando un espacio, tratando de explotar dentro de la arquitectura moderna, que claro, pues es más económica, es más rápida, es más fácil de construir, ¿no? Aquí tenemos 400 y cacho piezas de rompecabezas contra 3,000 y cacho circulitos, ¿no? Entonces, claro que lo de los círculos es mucho más complicado. Pero además de esto, fíjense qué interesante, ¿no? Que es lo que quería llegar es, tenemos esta arquitectura que al exterior es muy sólida, que es la arquitectura que se está demostrando a sí misma y se está haciendo presente en el espacio y en su contexto natural, que es una arquitectura pesada que llega y se pone sobre el terreno y parece que lo está invadiendo y lo está cortando y le está cortando todo. Pero resulta que cuando estás al interior de este espacio te das cuenta que no, que la arquitectura debe de respetar a la naturaleza. No solo respetarla, debe de cobijarla, debe de ser una parte importante de la naturaleza, ¿no? Debe de convivir con ella, ¿no? No solo debe de permanecer estática y ajena a eso, ¿no? Entonces, aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, esta mezcla de la arquitectura haciéndose presente en un contexto natural, como es el Bosque de Chapultepec, el Museo Tamayo, pero al mismo tiempo es una arquitectura que está cuidando y cobijando a la naturaleza, ¿no? Que es un discurso muy diferente al del pabellón que ahorita tú mostraste, ¿no? Que buscábamos más el exhibir una forma y ser más atrevidos con la forma. Y aquí no, aquí resultamos haciendo una caja, ¿no? O sea, no tiene más sentido que es una caja. Y lo creo que lo que está detrás de la caja y lo que descubres cuando entras, la experiencia del espacio cuando lo vives, no quisiera decir que es más enriquecedor que el otro era también muy interesante caminarlo, pero sí al menos es más reflexivo, y creo que nuestra arquitectura se ha vuelto con un toque más de reflexión en el fondo que eso, ¿no? Entonces, bueno, este pabellón es también de los que me gusta, ¿no? Ya decía al principio, tenía que escoger algunos, escogí unos, pero bueno, este me gusta, es bonito. Es amigo, bonito. Te me adelantaste porque sí te lo iba a presentar, nada más dame chance de que lleguemos, tú aguanta vara. Bueno, o sea, me espero a que lleguemos. Entonces dejo de compartir mi pantalla. No, está increíble, brother. Mira, de hecho, regreso a compartir imágenes porque quiero que me las vayas narrando. Te digo, no tienen un orden cronológico, no pasa nada. Son imágenes que agarré
y que creo que pueden llegar a ser interesantes porque sí muestran mucho de lo que ha sido la práctica profesional de la oficina. Y este era el que yo te hablaba. Este creo que fue el primero. ¿No? ¿Este no. cuál fue? Este fue como el tercero que hicimos. El tercero que hicimos a ese mismo espacio. Este es muy interesante porque, bueno, lo que pasaba aquí con este cliente es que lo hicimos 8 años seguidos, hicimos el pabellón y era el mismo espacio. Era bastante complicado enfrentarte cada año al mismo espacio, los mismos pasillos, los mismos vecinos, el mismo producto. Entonces, el discurso, pues, casi siempre era el mismo. Entonces, había que reinventar. Entonces, claro, eso que nos daba mucha especulación para jugar con la forma, ¿no? Entonces, aquí, pues, tratamos de hacer un origami, otra vez con la idea de que el sistema constructivo de esta marca es muy ligerito y podíamos hacer un origami. Pero la idea del origami es que lo interesante de esto es que cuando entrabas, no sé si traigas la foto del interior, Benja, de este. Pero si no, lo que pasa es que este muro que está aquí súper perspectivado, cuando tú lo ves de interiormente y lo ves de frente, parecería que estas dos líneas que aquí están en diagonal y son bastante oblicuas, se van a ver rectas, se van a ver rectas, se van a ver derechitas. Entonces era un juego con la perspectiva. Entonces resultaba que si tú te parabas en un extremo del muro y alguien más se paraba en el otro, en el extremo alto del muro, pues uno parecía un gigante y el otro un enano. Eran fotos muy bonitas, muy padres, muy interesantes de la utilización del espacio. Otra vez jugando con la idea de la visión de la cámara, ¿no? Cómo a través de la arquitectura a través del lente de la cámara se transforma, ¿no? Entonces, no hay como conocer la arquitectura en vivo y verla y experimentarla, ¿no? Muchas veces nos vamos por las fotos son muy bonitas. Que era lo que hacíamos en estos ejercicios, sacar fotos muy interesantes y engañar a la lente del fotógrafo. Pero pues era esta reflexión también de entender que la arquitectura no es solo para ver fotos, ¿no? Yo cuando 10 años dando clases, y una de las preguntas constantes que hacía y obligaba a mis alumnos era que me dijeran, oye, esto está bonito, ¿no? No solo me interesa que me digas que está bonito, sino tú como arquitecto tienes que saber por qué a ti te llama la atención eso. Porque ser, ya decías, bonito, pues es muy subjetivo, ¿no? Tú descríbeme más bien por qué esto te gusta, por qué esto es llamativo, pues porque es muy atrevido, porque las líneas oblicuas nunca se encuentran en forma de un triángulo, sino los triángulos siempre están interrumpidos, porque siempre que toque el piso está en rojo, no sé, etcétera, ¿no? Podrías encontrar muchas más cosas que simplemente decir, está bonito, bueno, ¿por qué te gusta, no? O sea, hay que encontrar por qué nos gustan las cosas como arquitectos, más allá de ver una foto bonita. ¿Y te diste cuenta que con esto rompiste un esquema que se venía dando por mucho tiempo? Yo también llevo varios años yendo a esta exposición y de pronto te encontrabas con esto, ¿no? O sea, sí, y a través de esto, de tus primeros proyectos que presentaste con esta marca, se empezaron a detonar en diferentes marcas esta continuidad de empezarle a meter diseño, que ya no fueran stands normales, coloquiales, ¿no? Sino que empezaras a detonaste una guerra de alguna manera en ideas creativas para conceptualizar diseños comerciales en este tipo de proyectos de exposiciones. Sí, sí, fíjate que sí. De hecho, cuando nos surgieron estos proyectos, pues yo siempre he sido bastante inquieto en la cuestión de romper paradigmas y demás. Entonces, yo estaba viendo algunos proyectos con esta marca y oí que iban a hacer un stand. Yo les decíamos, yo lo hago, ¿no? Y dijeron, no, es que tú eres arquitecto, y eres arquitecto de diseño, bla, 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 y no eres estandero, ¿no? Entonces, no, tú no puedes hacer un stand porque, pues, eso es como una especialidad. Les dije, bueno, invítenme al concurso, denme oportunidad de hacerlo, a ver si lo logramos hacer, ¿no? Entramos al concurso, lo ganamos, y cuando ganas el primer concurso, ahora viene el problema, ¿quién lo hacía? ¿Quién lo fabricaba? Constructor, ¿no? ¿Quién lo fabricaba? Entonces, pues yo muy echado para adelante dije, pues yo lo fabrico, yo me pongo las pilas y yo pongo un espacio para hacer estas cosas. Y lo hacemos, y en efecto, lo que comenta Benjamín, pues claro, llegas a la expo, que es como el stand que está allá atrás, ¿no? Pues que es el stand tradicional y demás. A lo largo de los años, lo que pasa es que, pues las marcas primero competidoras de esta, empiezan también a decir algo está pasando, vamos a movernos. Y entonces generamos un ciclo bien padre donde esta exposición se convirtió también en una muestra de arquitectura viva, ¿no? De arquitectura en el momento, que a mí me da muchísimo gusto porque en realidad sí fuimos los primeros que lo hicimos. Y de ahí varias marcas empezaron a entender
que más allá de ser simplemente un stand donde vayas y veas mil muestras de una cosa, resulta mucho más interesante ver un concepto, una experiencia utilizando tu propio material. Y bueno, yo en los últimos años, pues recuerdo varios que ya no han sido stands de nosotros, que realmente es un agasajo entrar y realmente son experiencias, ¿no? Tenemos ahí uno por ahí de mármoles que tuvo una experiencia padrísima. Yo creo que eso es muy bonito, lo que dejamos ahí en estas expos, que ojalá y siga, ¿no? A ver ahora qué les depara el destino a las expos y cómo van a funcionar ahora. El metro de renta aquí es carísimo, ¿no? Creo que algo tiene que pasar, es incosteable, pero son exposiciones padrísimas, ¿no? Y que se sigan. Y realmente para hacer arquitectura son muy padres. Aunque es arquitectura efímera que durará una semana, no deja de ser muy interesante visitarlas, conocerlas y encontrarte un stand como este. Esto nos dimos la oportunidad y como dice, ¿no? Ahora, no nos dimos cuenta de lo felices que éramos hasta que pasó todo esto. Porque esto, nos perdimos la oportunidad de tener nuestra propia exhibición de pabellones fuera del tema comercial, ¿no? Que todas las marcas hubieran entendido esto a tiempo y que se hubiera vuelto un mercado también, o no un mercado, por ponerle así, sino una exhibición tal cual de diferentes pabellones arquitectónicos que nos hubiera puesto en el ojo del huracán de muchos países. Totalmente, totalmente. O sea, de hecho ya estábamos, o sea, nosotros ya recibíamos propuestas de montar stands en otros países y en otras ferias, por lo mismo, porque encontraban aquí un nivel de stands muy alto, de diseño muy alto. Entonces ya estábamos a buenos niveles. Hay ferias donde le meten mucho a los stands a nivel internacional y creo que esta se estaba convirtiendo en una feria realmente ya no... éramos de nivel internacional por el recinto en el que estaba y por los metros cuadrados. Pero mucho tiempo fue una expo de stands que no tenía nada que decir, ¿no? En el ámbito, ¿no? Y ahorita en muchos libros de stands, de exposiciones que antes no había ningún mexicano publicado, pues ahora hay muchos mexicanos publicados en esos stands, en esos libros, que es un orgullo, porque antes no pasaba. Realmente antes en los libros de stands no había ningún stand de México. Y ahorita hay muchos arquitectos, muchos diseñadores industriales que han logrado hacer stands maravillosos y extraordinarios, que antes no pasaba, ¿no? Y eso derivó en que las expos en México han mutado. Siempre hay un compromiso mayor de llevar un stand interesante, ¿no? Sí, y eso yo creo que también es algo súper aplaudible para tu carrera, ¿no? Para tu portafolio. Y yo sé que tú no lo vas a decir, pero pues hasta en temas de ego personal, yo sé que estás súper contento, amigo, de que hayas sido de alguna manera un precursor de este tipo de proyectos en el tema comercial. Pero también el joven, como bien lo decía hace rato, pues resultó bastante inquieto y no se podía estar con las manos atadas. Y después nos enseñas esto, cabrón. No sé si antes o después, ¿no? Ese fue antes. Creo que por aquí tengo una maqueta de esto. No, ya la bajé, cara. Como estamos moviendo a la otra oficina, aquí ya no hay tantas maquetas. Pero explícanos este ejercicio. Este es el shell, lo que le llamamos el shelter, que fue intentar hacer un habitáculo que se pudiera armar en menos de una semana, en 5 días, para reconstruir espacios y comunidades devastadas por un desastre natural, que entráramos en colaboración con el plan DN3 del Ejército. Y entonces esta era una vivienda en 3 niveles, donde el nivel inferior lo único que hacía era albergar la estructura y una circulación vertical que nos comunicaba al espacio más amplio de esta especie de pirinola, al espacio más grande, que es el espacio central, donde se daban todas las actividades sociales de la casa. Había una pequeña cocineta, una televisión, un baño, el baño estaba también ahí, y una pequeña estancia, ¿no? Todo en proporciones muy pequeñas, en vivienda mínima, ¿no? En mi maestría que estudié es en vivienda mínima y esto era un ejercicio de eso. Y en la parte superior son las habitaciones donde ya no necesitas, cuando estás acostado, tanto volumen de aire, ¿no? Entonces, por eso los muros se inclinan, tienes menos volumen de aire que acondicionar y además nos beneficia para captar luz solar, ¿no? Entonces, para poder poner celdas solares, esto es un mock-up. Es una maqueta escala 1:1 que funcionó un tiempo. Aquí lo montamos a manera de exposición en este lago. Esto derivó, este es el Shelter 01, derivó en el Shelter 02, que fue un encargo del Banco Mundial para un desastre natural en Haití. Y por cuestiones de experimentación, que no estábamos a tiempo para sacarlo, yo decidí hablar con el Banco Mundial, que no sé si me arrepiento de eso ahorita o no, pero decidí que era un poco irresponsable llevar esta vivienda
sin haberla realmente probado a todas las escalas y darla en una comunidad en Puerto Príncipe, en Haití, que era donde iba a ser el proyecto. Y bueno, pues decidí echarme para atrás en ese momento, decir que no era el momento adecuado para hacerlo. Y ya nos seguimos, aunque sí hicimos todo el proyecto del Shelter 02, que tenía grandes beneficios. Este tenía muchas caras, era un doquedro de 12 lados, el otro era de 8 lados. ¿Cuánto tiempo se montaba? ¿Mandé? ¿Cuánto tiempo tardabas en montarlo? Porque era justo para desastres, ¿no? Sí, 5 días. 5 días lo montabas en 5 días. Entonces tú podías tener 30 de estos o 50 de estos fabricados en una bodega, esperando algún desastre, y rápido rehacías una comunidad con una condición de sustentabilidad y permanencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hacen campamentos, que yo lo veía, hacen campamentos muy rápidos. El plan de N3, hacen campamentos de volada, pum, pum, hacen albergues, bla, bla, bla. Y resulta que esos albergues duran 10 años, ¿no? Claro. Entonces, algo que estaba diseñado para durar 3 meses y reubicar a la gente se convierte en las viviendas permanentes de la gente damnificada, y es una desgracia. Entonces, mi abuelo, paterno, que en paz descanse, pues era, creo que también más inquieto que yo, y descubrí hace algún tiempo, cosa que yo no sabía, una carta de mi abuelo, que era amigo de algún presidente de aquella época, de, no me acuerdo si de Díaz Ordaz o de alguno de esos, donde le manda una carta y le propone él hacer el plan de N3 del ejército, ¿no? Y hacen el plan de N3, y bueno, yo estaba de alguna manera vinculado emocionalmente con eso, y hacemos esta vivienda también con el, para lo del plan de N3 del ejército, que bueno, nadie es profeta en su tierra, y en México esto nunca funcionó, siempre lo vieron como un concursante directo a la vivienda de interés social, hazme el favor. Entonces, tuve bastantes ahí, incluso mails donde decían que cuáles eran mis pretensiones con una vivienda de este tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, cosas absurdas que uno se encuentra en la carrera que luego no termino de entender todavía, ¿no? Esta es consecuencia del mismo. Este fue un ejercicio que ya no buscaba tener una comunidad, sino esto era más bien... Conocí a un inglés muy interesado en fabricar varios de estos en su fábrica. Él hacía acero inoxidable y pensaba que esto podría funcionar para las nuevas generaciones como un detonador del pensamiento, decía él, ¿no? Para detonar el pensamiento y que vieran que había otras formas de habitar nuestro planeta respetando a la naturaleza. Y empezamos a hacer ejercicios muy básicos. ¿Dónde encuentras estas imágenes? Yo ni siquiera las tengo. Pues descarbándole. Mira. También soy inquieto. Bueno, esto ya les decía, lo pusimos en un laguito y al fondo alcanzan a ver unas lucecitas. Esta nudeta es muy chistosa, hay unas lucecitas. Esta lucecita es prácticamente una ranchería, es algo muy pequeñito que está allá al fondo. Estás hablando de 30 viviendas, quizá no más. Un asentamiento de estos rurales poco beneficiados por la infraestructura urbana. Entonces siguen estando bastante aislados, ¿no? Es de estos lugarcitos donde llega solo un cable de luz y de ese poste toda la comunidad se siente, ¿no? Y bueno, pues nosotros armamos del otro lado, porque teníamos acceso a este terreno, armamos esto y lo prendimos en la noche, ¿no? Entonces era bastante bonito verlo en la noche, y al día siguiente que voy del otro lado a comprarme un chocotorro, un gansito a la tiendita del pueblecito este, escucho un par de personajes, uno ya bastante de edad avanzada, un viejito, que hubiera sido un agasajo platicar con él, pero lo único que encuentro a decir es que le dice a la señora de la tienda, pues que quién sabe qué pasaba el otro día, que qué pasó en la noche anterior al otro lado del lago, que había como una nave espacial que se prendía y se apagaba, ¿no? Y cuando oigo eso, pues como que me dio pena, no sé qué pasó, y me salí de la tienda, y decía, bueno, qué simpático que hayan pensado en él, y claramente era esto, ¿no? Era la nave espacial que estaba prendiéndose y apagando, que estábamos sacando las fotos, ¿no? Entonces, en el armado, uno de los días del armado, al final, con medios manuales, ¿no? No necesitas una grúa, no necesitas gran cosa para hacerlo. Se armaba cargando las piezas y las vas uniendo una con otra. Y se va, la estructura es autoportante, ¿no? O sea, los mismos muros van formando la estructura del shelter. Este proyecto es desde el 2007, yo creo. O sea, es un proyecto que tiene sus bastantes años. Este, dices que es el parteaguas en la oficina. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Y qué? Este
Dime, dime, te escucho, Benja. Ah, okay. Y que de pronto con este llegan muchas cosas, pero también no sientes que es como, si es un gran proyecto, pero no sientes también como la ingratitud de que hasta que llega este proyecto, la gente empieza a reconocer tu chamba, cabrón, que venías haciendo. Es ingrato este tema, ¿no? Sí, sí. Fíjate que cuando llegamos ya hicimos este proyecto, tú cuando empiezas tu carrera como arquitecto y buscas hacer cosas que trasciendan, porque la arquitectura debe trascender, como decía Vitruvio, esta trascendencia, pues buscas que tenga cierto reconocimiento, porque en ese reconocimiento está también la trascendencia, desde luego. Entonces haces muchas cosas, o al menos a mí me pasó, y lo veo con despachos jóvenes de arquitectura, a los cuales también respeto su trabajo, que buscan esta trascendencia y reconocimiento, sobre todo el reconocimiento que bien mencionas. Cuando nosotros llegamos a este proyecto, la verdad que a mí ya el reconocimiento ya era algo que ya no estaba yo buscando como de primera mano, de primera línea. Ya entendía que el trabajo a lo largo de los años iba a trascender, y cuando eres joven, y ahora en las generaciones nuevas más, ¿no crees que todo es inmediato? Y les digo mucho a mis colaboradores, el éxito no es inmediato, ¿no? No, tú no llegas a un trabajo saliendo de la universidad y en 6 meses ya eres el director, ¿no? Eso no va a pasar. No es inmediato, el éxito no es inmediato, ¿no? No es un app que traes, controlas, la aprietas, instalas, la usas y dices, ya, perfecto, ya tengo una cuenta en Instagram. No, no, el éxito no es así, ¿no? El éxito lleva muchísimos años. Nosotros estamos en búsqueda de ese éxito, queremos hacer más cosas que trasciendan, queremos tener una huella más permanente, como lo queremos hacer. Pero cuando llega este proyecto, que es lo que tú dices, en efecto tenemos un reconocimiento muy bueno, muy gratificante, muy padre, que ya fue consecuencia de haber hecho las cosas bien bajo un concepto que lo que buscábamos aquí, a pesar de que es muy curioso, me cae este proyecto muy bien, porque me cae en un momento donde yo ya estaba convencido que el proyecto ya no era para mí, ¿no? Cuando empezamos a diseñar, fíjate, ya es curioso, cuando siempre empezamos a diseñar, tú dices, es mi proyecto, ¿no? Desde que estás en la escuela y en la universidad y cuando haces tus primeros proyectos, lo eres posesivo, ¿no? Son tus proyectos, es mi proyecto. Aunque sea la casa para una persona más, tú dices que es tu proyecto, ¿no? Y siempre tenemos esta cuestión de la posesión y decirte, es mi proyecto, ¿no? Y nosotros ya no hacemos nuestros proyectos, hacemos los proyectos del cliente, ¿no? Entonces yo, cuando hablo de una casa, ya no hablo de que, mira, este proyecto que hicimos ya es mi proyecto, ¿no? Y eso lo sigo siguiendo en generaciones jóvenes, que son sus proyectos, ¿no? Entonces, yo aquí ya no pensaba que era mi proyecto, y este proyecto ya lo hicimos pensando que era para la Sociedad de Autores y Compositores de México, para grandes personajes de la historia de la música nacional, que iban a estar ahí, que de la mano Armando Manzanero nos encargaba, Roberto Cantoral, que en paz descanse, todavía alcanzó a iniciar este proyecto, su hijo le dio una gran continuidad, el maestro Rubén Cepeda, entre muchos más que están ahí, logramos hacer este proyecto, pero ya lo disfrutaba yo, ¿no? Ya pensaba yo en la idea hasta del pentagrama, ¿no? Si se fijan, del lado izquierdo son 5 losas, entonces es un pentagrama que se mezcla y que se está integrando a lo que es la música nacional, entonces terminan siendo de 5 líneas, que es el pentagrama, que es siempre paralelo, continuo, aburrido, hasta que aparecen las notas del compositor. Cuando el compositor influye sobre las notas, pues ya esto se vuelve mucho más interesante, entonces ya tienes 3 líneas, que es ya la representación de que el compositor intervino en el pentagrama. Entonces yo ya estaba ya más metido en eso, y el reconocimiento fue consecuencia del edificio, y que sabíamos de alguna manera estuviera bien hecho o mal, que a lo mejor está mal hecho, no sé, pero pues como estaba involucrada gente de muchísimo nivel en la industria de la música nacional, sabíamos que iba a tener cierto renombre y cierto revuelo el lugar. Está abierto al público también este lugar, se conoce como el Cantoral. También pueden comprar, hay conciertos de repente muy interesantes de jazz, se hacen conciertos padrísimos ahí. Eventualmente hay lo que le dicen la bohemia, que son eventos que puedes, que oyes al compositor propiamente cantar los éxitos que ha hecho famoso un intérprete. Estos son, recuerden, son compositores, ¿no? Oye, entonces, oye, Gerardo, cuando tú llegabas y les mostrabas, a lo mejor los personajes que acabas de mencionar, pues quizá les gusta el tema de la arquitectura y se meten y todo. A ellos lo que seguramente hacían énfasis era en el tema de la acústica, ¿no? El músico vive de qué.
de que ahí sonara perfecto, así te podían decir, a mí como lo hagas por fuera, me da igual, ¿no? O sea, tú eres el experto en arquitectura, pero yo soy el experto en música, cabrón, y aquí la nota se debe de escuchar como quiero y donde quiero, y no debe de rebotar y no debe de tener, o sea, cabrón, sí. ¿Cuánta presión? Tener a esos seis ahí atrás, ¿no? El maestro Armando Manzanero, cada vez que visitaba la obra, y mira que la visitaba seguido desde el día que ganamos el concurso este, lo que más me decía era justo tal cual, las palabras que tú me acabas de decir, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero me decía, es hermoso, pero hermoso no va a ser suficiente si no se escucha bien, ¿no? Esto es la casa del compositor mexicano, ¿no? Toda la música nacional se iba a escuchar aquí y sale de aquí, de este edificio. Entonces, sí, algo fundamental fue la acústica, y nos apoyamos en alguien que yo no conocía y que a la postre es un gran amigo, que es Omar Saad, con su papá también se involucró, y con él nos apoyamos en la parte acústica y funcionó muy bien, hicimos buenas correcciones a la arquitectura a tiempo que beneficiaron a la acústica, y ahí aprendimos acústica y asesorarnos con la gente de muchas disciplinas, como fue la acústica. Entonces, y esto se tiene que oír de maravilla, y es un espacio que tiene, que es un espacio de acústica variable, es decir, que tienes el tiempo de reverberación, lo puedes cambiar desde 1.2 segundos hasta 1.7. Ese es el tiempo que el sonido permanece en el aire. Entonces, si tú tienes un concierto de rock, por ejemplo, el Tri, que Alex Lora también era parte de la mesa directiva y sigue siendo, y era nuestro cliente y visitaba el lugar, pues Alex Lora, pues qué querías, que su guitarra y su batería se oyera muy poquitas veces, que el tiempo de reverberación fuera muy bajo, ¿no? Entonces 1.2, 1.7, estás hablando de la Sinfónica de Boston. La armónica, ese güey. Sí, claro, o la armónica. Entonces el tiempo de reverberación alto, te habla de un violín, de un piano, pero un tiempo de reverberación bajo lo quieres para rock. Alex Sintek también está involucrado en esta sociedad. Mira lo que me llamaba mucho la atención de este proyecto, que más allá de la arquitectura, que conociéndote, y a lo mejor, y está mal que de pronto yo cuando invito aquí a la gente los viernes, ¿no? Que son que la mayoría son amigos y que admiro, ¿no? Porque me gusta también, o sea, y como los conozco, sé que tienen historias detrás, ¿no? De pronto decir, no, pues yo confiaba mucho en que la arquitectura iba a estar resuelta, pero puta, yo decía, este güey tiene la presión del mundo, una por la obra que está haciendo, y justo, no es en el Auditorio Nacional, no es donde pues van a llegar todos, sino es la casa de la música. O sea, ahí algo suena mal, ahí un tenor suena mal, ahí la armónica suena mal, o sea, aquí la acústica era el enemigo de tu arquitectura, quizá. No sé. Sí, no, mira, o sea, yo sabía la responsabilidad que me estaba metiendo, o sea, una responsabilidad muy grande cuando ganamos el concurso y sabía justo lo que estás diciendo, o sea, ahorita lo dijiste del tenor, me acuerdo a Fernando de la Mora, gran tenor mexicano, que visitaba la obra, iba, y pues no se quedaba solo en decir ojalá y se oiga bien, callaba a toda la obra y cantaba ahí en la obra para ver cómo se estaba sonando y me decía, oiga, arquitecto, yo lo veo muy brilloso, o esto está muy opaco, necesitamos ganar aquí acústica por acá, por aquí, por allá. Fueron sopranos también, o sea, no era cosa sencilla, o sea, no era cosa fácil. Estabas hablando con gente que ha cantado en los mejores recintos del país y a nivel mundial también. O sea, no le estabas dando a tole con el dedo a nadie aquí, ¿no? O sea, toda la gente que iba había pisado más escenarios que cualquiera de nosotros en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sí, de repente te encontrabas a un Fernando de la Mora que ha cantado en todos lados en el mundo, pues, y era el consejero directo de Roberto Cantoral, pues sabía que estaba contento a que se oyera bien, y además lograr esto, o sea, no sacrificar la arquitectura y la sensación espacial, ¿no? Ya decía, uno de los valores de la arquitectura, pues la trascendencia, y sin lugar a dudas, otro de los valores de la arquitectura tiene que ser la belleza, y la belleza se entiende de muchas maneras, yo lo entiendo como transmitir algo, ¿no? Y es la parte artística de la arquitectura, ¿no? El arte nos puede gustar o no, pero el arte siempre es transmitir alguna sensación o algo al usuario, ¿no? Entonces, quien esté viendo esta foto ahorita podría pensar, pues no, a mí no me genera nada y no me gusta, ¿no? Pero habrá otro que sí, pero bueno, tienes que hacer un juicio al ver esta imagen. No es una imagen que pase desapercibida, no es una imagen que pasó por ahí Benjamín y nadie se dio cuenta que le enseñó. Es una imagen bastante poderosa plásticamente hablando, ¿no? Entonces,
hablamos de este valor de la belleza. Entonces, claro, pues era hacer estos interiores donde todos los plafones inclinados y este capricho arquitectónico de las inclinaciones tuviera que ver con la acústica y no nada más con la parte formal de que formara las cinco losas. Y esto tiene que ver, en la parte superior alcanzamos a ver aquí a ver tres de las cinco losas que se ven de afuera. Son estas rojas que están arriba, esos tres elementos que señala Benja ahorita. Esos tres por fuera son tres de las líneas. Si regresas una, esas son las tres líneas superiores de la, de la foto anterior que nos enseñaba Benjamín. Y bueno, pues es súper, súper importante. Y por fuera es un elemento totalmente blanco y por dentro es rojo porque demuestra la pasión de la música. Bueno, esta imagen, ¿qué te digo? ¡Qué barbaridad! Esta, ¿qué tal? Porque de aquí creo que van saliendo los otros, ¿no? Porque aparte, sí, esta imagen, digo, platícales quién te la publicó, cabrón, y con qué título te la publicaron. Exacto. Esta imagen es del 2007. Esta imagen la fue portada de Architectural Record de Nueva York, que era el premio a los 10 despachos más vanguardistas del mundo. Es la edición anual que se sigue haciendo desde hace muchísimos años. Y en esta edición que saca Architectural Record de Nueva York, publican a los que consideran ellos ese año los 10 despachos más vanguardistas del mundo. Ese año fuimos nominados en ese espacio de los 10 despachos. Y muy curioso, porque cuando voy a Nueva York a la entrevista, pues yo estaba ansioso de ver la revista y no me la enseñaron, ¿no? Y yo tenía a alguien más conocido que sabía que era de los 10 despachos y a él sí se la enseñaron. Entonces yo me regresé medio un poco insatisfecho de mi visita, porque yo no pude ver la revista, no me la enseñaron. Y no me la enseñaron por esta razón, porque yo era la portada y querían que fuera una sorpresa. La editora quería que fuera una sorpresa para mí. ¿Y sí fue? Claro que lo fue. Cuando llega mi ejemplar al récord y lo veo, que es una revista que además yo compraba desde que era estudiante y admiraba a todos los arquitectos que salían ahí, pues claro, cuando te llega un arquitecto del récord que yo recibo mensualmente y sigo inscrito, suscrito a esa revista, que ha pasado por altas y bajas esa revista, pues cuando me llega mi ejemplar de esa revista, pues creí que era mi ejemplar, sabía que en ese ejemplar ya salíamos nosotros, era la prensa que salíamos, lo que menos esperé es abrir el sobre, abrirlo y ver esta imagen, que le digo muy chistoso, ¿no? Tengo aquí un gran amigo que es Juan Vargas Flores, que es el renderista oficial y es un gran de renderista, ya es el líder de BIM en la oficina y es un crack para estas cosas. Pues mi chiste más común es decirle, a ver, yo me retiré de hacer renders en la oficina cuando hice este render, me tocó todavía hacerlo a mí y me retiré, pues porque me lo publicaron en Architectural Record, ¿no? Entonces yo decía, hay que retirarse en lo más alto. Nunca más hice este y no hice otro y le digo a Juan, que es claramente superior a mí en hacer renders, es muchísimo mejor, como mucha gente en mi oficina haciendo renders, pero bueno, yo para hacer la botana aquí de la oficina les digo, bueno, pues cuando alguien de ustedes haga un render que lo publique en la portada del Teatro del Récord, hablamos, mientras no hay nivel, mientras no hay nivel para competir. Este era el 2 que hablabas, ¿no? No, este es en Sonora. Este es un glamping. Glamping viene de la unión de las palabras glamour y camping. Sí. Entonces, este es un campamento de glamour. Que de ese, mira, me voy a animar aquí a moverme un poquito porque tengo aquí. Me salí un poquito de cuadro, pero vale la pena porque justo miren, tengo esta maquetita que es ese. Ya. Es una maquetita de ese espacio. Es una tiendita de campaña que tenía esta condición de movimiento, ¿no? Entonces podían mover las piezas y se ensamblaba, igual que esta maqueta que es de acero, se ensambla y igual se armaba, ¿no? Es una cuestión prefabricada que tienes en el espacio, ¿no? Que tienes ahí en el lugar, ¿no? Y bueno, entonces es un campamento de glamour que tiene las mismas condiciones que un campamento, pero la diferencia es que llegas en la noche, duermes aquí en lugar de una tienda de campaña y tienes una condición de lujo, de glamour, ¿no? Con una regadera y con... Ese sí se hizo. Ese existe. Sí se hizo, se montó en Sonora, pero al final íbamos a ser 24, pero cambiamos el diseño de este e hicimos otro que fue el que finalmente terminó ya funcionando en el glamping, que es un modelito con tierra compactada.
que tierra compactada, y cambió porque, pues cuando lo montamos, lo opinó muchísima gente, y uno de los inversionistas principales dijo, ¿saben qué? Esto no lo vamos a poder vender, está fuera de contexto, y probablemente tenía razón, ellos querían algo que estuviera más dentro de contexto, y en lugar de ponerme de necio y de diva y decir, no, esta es la neta del planeta, este es el que hay que hacer, entré en razón inmediatamente y dije, bueno, hay que proponer algo que tenga, que vaya más de acuerdo al discurso de tu cliente, ¿no? No al discurso del arquitecto. A mí este me encantaba. Sí, está increíble. Un año y bueno, pues finalmente terminamos haciendo otro de tierra compactada, que también me gusta mucho. Iba mucho más de acuerdo a la ideología de nuestros clientes en ese momento y siempre la idea de estar cambiando, ¿no? De no quedarte estático, ¿no? No, bueno. Nada más sin llorar. Sí, pues cómo no, el maestro Agustín Hernández. El maestro Agustín Hernández significó mucho en mi carrera. Rafael Villegas, que era su mano derecha también. Agustín, pues le aprendí mucho, tomé clases con él varios semestres en la universidad. ¿Qué le aprendes a Agustín, cabrón? Fújole, ¿qué no le aprendes a Agustín? Ajá, o bueno, esa es la... Ajá. De entrada le aprendes su insolencia, ¿no? O sea, Es insolente con la arquitectura y con su manera de ser, ¿no? Me acuerdo en la Universidad de Anáhuac no se podía fumar. No se puede fumar dentro de la Universidad de Anáhuac. Agustín llegaba al salón con su cigarro. Sí, es el único que se lo permiten, de hecho. En varias escuelas. Y te corregía con el cigarro, ¿no? Sí. Una vez me tocó dar una plática con él en Oaxaca. Y ahora sí que me tocó abrirle pista. Entonces presenté ahí dos o tres proyectos malos que hice yo en aquel entonces, esto era 2005 a lo mejor, y después le tocaba, ya decía yo que le estaba abriendo el concierto, ¿no? Entonces ya le toca a él su presentación, y ya se imaginarán, yo llevé videos, animaciones, mil cosas para mi presentación, para sorprender a la audiencia, ¿no? Y él llegó, se subió al escenario, preguntó por su presentación, que no llevaba, y entonces aventó 2 horas platicando sin enseñarnos una sola imagen, y a media plática dijo, oigan, aquí como que me hace falta una cuba, le subieron una cuba al escenario, y fue una de las pláticas más bonitas de arquitectura que yo he tenido, ¿no? Arquitectura sin una sola imagen, sin un apoyo visual, toda platicada por Agustín, o sea, no reconocerle su trayectoria, y bueno, para mí representa mucho, fue mi tutor en la universidad, ¿no? O sea, no hay más, y Rafael Villegas en mi maestría también estuvo con él, dos arquitectos que respeto y quiero mucho, ¿no? Bueno, la universidad, mi alma mater, que quiero mucho, que estuve 10 años dando clases ahí, que he tenido la fortuna de seguir colaborando ya con proyectos construidos, como el primero que enseñé hoy. Hoy estoy trabajando en otro proyecto para la comunidad Anáhuac, para la Universidad de Querétaro. Estamos haciendo el auditorio para la universidad de allá. Y bueno, pues es representa todo para mi carrera, este símbolo, ¿no? Vence el mal con el bien, ¿no? Es nuestro lema. Creamos líderes, ¿no? Yo me considero gente que estuvo ahí involucrada en esta creación de líderes. Que es algo que nos inculcan mucho como profesores y cuando eres alumno igual, ¿no? Líderes de acción positiva, dice el lema de la universidad también. Es una universidad que yo quiero mucho, que realmente me siento identificada con ella, pues yo estudié ahí, ¿no? ¿Qué más decir que eso? No fue mi primera opción, es decir, yo estuve 3 semestres primero en otra universidad de la cual me salí y por firme convicción quería yo entrar a la Universidad de Anáhuac y lo logré haciendo. Y entré ahí y gran parte era Agustín Hernández, Sara Topelson, grandes arquitectos que estaban ahí y grandes profesores que a la fecha siguen ahí, que sigo queriendo mucho. Muchos ya pasaron a mejor vida, ya están con nosotros, pero fueron profesores que me enseñaron muchísimo. Nuestro director en aquel entonces, un tipo muy visionario, muy ordenado, muy académico, muy institucional, en el buen sentido de la palabra institucional, extraordinario académico que nos enseñó a ser empresarios, a ser líderes, a creer en nosotros mismos. La verdad es que a mí me dejó mucho la Universidad de Anáhuac, la quiero mucho y le regresé de los 4 años que a mí me dio como alumno, le regresé 10 como profesor y espero regresarle muchos más adelante.
Ya te perdí, yo no te oigo. Igual y soy yo. Perdón, tu tesis, no soy yo. La tesis, ¿de qué fue tu tesis? Mi tesis fue un parque acuático que no tenía nada de novedoso e innovador. Lo innovador es que estaba en medio del mar. Entonces, okay. Era un parque acuático que tenías que llegar en lancha. Y estaba muy padre. Fue una cosa, era como una ciudad tecnológica perdida en medio del océano. Okay. Que tuve que para que me dejaran hacerlo, tuve que hacerle diseñar la cimentación. Entonces me metí a ver cómo eran las cimentaciones de una plataforma petrolera. Hice una maqueta donde se veía la cimentación para ver que sí lo podíamos poner ahí en medio del mar. Y bueno, pues había una geodésica de Buckminster Fuller, muy a la Buckminster Fuller, donde era el acuario principal, un delfinario, todo muy orgánico. Me gustó mucho mi tesis, muchísimo, muchísimo. Ok. Disfruté mucho. Mención honorífica la tesis fue. Ay, creo que ya se me acabaron las imágenes. Según yo, no. Algo le pasó aquí como a mí. Pero, pues, ahorita seguramente las voy a recuperar. Porque también aquí hay algo interesante que quiero que veas. ¿No? Aquí está el share screen, aplicación, ta, ta. Esto. ¿Esta banda qué onda? ¿La conoces? A todos. Mira, de esos que están en esa foto que tienen muchos años. Sí. ¿Quiénes siguen? Todos menos Laura. Qué bueno, ¿no? O sea, ha habido permanencia en la oficina, ¿no? Sí, de izquierda a derecha es David Suárez, que David Suárez fue el director de proyecto del Cantoral. Mauricio Cristóbal, que fue el primer socio de la oficina. Alejandro Rocha. José Luis García Gómez. Rodrigo Jiménez, alias Jordi, que dirige la oficina de San Luis Potosí. Ah, sí, porque aparte ya tienes dos oficinas más, ¿no? San Luis y Tijuana. Ajá. Y Alfonso Vargas, que dirige la oficina de Tijuana. Okay. Y Laura Ortiz Corona, que fue una gran arquitecta con nosotros, cumplió su tiempo con nosotros. Y bueno, pues decidió seguir su camino profesional por otro lado y es bienvenida de regreso el día que quiera. Gran arquitecta, muy talentosa de la Ibero. Siempre el que se lleva los aplausos de pronto, ¿no? Es el arquitecto. Pero toda esta gente, ¿cómo coopera, cabrón? Para que eso suceda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando tienes un despacho, un despacho de arquitectura, pues siempre me toca a mí de alguna manera dar la cara, pero la realidad es que no. La realidad es que ellos son la base de la oficina. Yo solo soy la cara que sale y dice tonterías y demás, pero en realidad ellos son los del trabajo duro, del día a día, los que mantienen a flote esto. Esta foto ya, pues claramente todos estamos más jóvenes de lo que estamos hoy, ¿no? Yo soy el primer referente, véanme ahorita y vean la foto, ¿no? Oye, la escala de la oficina, ¿te gusta una escala pequeña? ¿O cuántas personas más tienes ahorita en la oficina? ¿Cuántos son? Mira, antes de la pandemia éramos 66 arquitectos y ahorita somos 44. ¡Wow! Ok, sí, entonces no era pequeña, o sea, ya era una escala media interesante. Sí, éramos 66, somos 44, espero recuperarlos pronto. Lo que pasa es que ahorita, alguna vez cuando iniciamos, ellos eran mi equipo, ellos eran mi, le decimos coordinaciones aquí dentro de la oficina, ellos eran mi coordinación. Y ahorita cada uno de ellos tiene una coordinación, claro. Que maneja David, por ejemplo, tiene 11 personas, Mauricio 6, y así cada quien tiene a una coordinación. Entonces somos como 6 despachos dentro de uno solo, ¿no? Ok. Sí. Esta ya la mostré, este. Este es muy bonito. Este es el estadio de los Bomberos de Oaxaca. Este fue un proyecto que es una renovación de un estadio que es patrimonio del estado de Oaxaca, pero que por fuera no parecía estadio. Y la gente dejaba de ir al estadio de béisbol cuando el juego no era en la noche porque se achicharraban en Oaxaca con el sol. Entonces lo que había que hacer aquí era una cubierta y renovar toda la butaquería del estadio y darle una nueva imagen urbana al estadio. Entonces, y era difícil porque no podías, ¿traes otra de este? No, solo esta. No, solo esa. Ok. Bueno, este estadio, lo complicado del chiste de todo esto
era que era complicado intervenir la estructura interna del estadio. Entonces, lo que hicimos es un convenio con el gobierno del estado para que toda la cubierta se desplantara desde la calle y no tocáramos la estructura interior. Entonces, esta estructura se levanta y originalmente llegaba al nivel de la última fila de butacas, donde termina la bardita, ahí donde está el letrerito este azul. Allá arribita llegaba. Pero lo que hicimos fue más bien levantarla, porque cuando visitas el estadio, algo muy bonito del estadio es la montaña que está atrás, ¿no? Y en esta foto de noche, pues se alcanza a ver la montaña. Entonces, una de las experiencias padres del estadio que yo no quería perder es que vieras la montaña. Y eso lo descubres cuando visitamos la obra, ¿no? Cuando llegué y visité el estadio, que era el patrimonio del estado, y lo veo y me doy cuenta que algo súper bonito y que no queríamos perder con una nueva cubierta era el perfil de la montaña. Y en esta foto se ve muy bien el perfil de la montaña del fondo. Entonces, se mantuvo esa idea de que el verde de las montañas de Oaxaca, que es muy distintivo, siguiera viviendo al interior del estadio. Y por eso es que la cubierta, pues, se despega como unos 8 metros de la última fila de butacas. Y claro, eso, pues, hubo que meterle un poco más de presupuesto para que eso se lograra. Pero logramos respetar, pues, lo que era el espíritu del lugar, ¿no? Lo que era el alma del estadio, que claramente era la montaña, ¿no? Hubiera sido un crimen perder esta relación de cielo, montaña, claro, campo, ¿no? Entonces, claro, lo logramos mantener, y en la foto exterior, ahí la pueden googlear y encontrar, respetamos mucho, ordenamos mucho la publicidad exterior, pusimos en orden la parte urbana del estadio en su relación con la ciudad. Y eso fue un ejercicio padre, y además, a mí me gustan todos los deportes, ¿no? Entonces, hacer algo de deportes es un favorito. Y es una intervención, o sea, de alguna manera has estado metido en temas de intervenciones muy seguido, ¿no? Sí, la verdad es que hemos estado, pues nunca le hemos dicho que no a nada. Hemos trabajado mucho en todos los proyectos que nos llegan, todos les damos la misma importancia. Algo que digo, y lo digo desde el día 1 que puse aquí, nunca va a haber un proyecto grande o chico. Todos son proyectos importantes y sean intervenciones o cualquier encargo que un cliente te busque, pues es un honor que cualquier persona piense en ti para que le ayudes en algo, en algo que puede ser importante en su vida profesional, en su patrimonio, en su idea de negocio. Entonces, todos nos los tomamos con seriedad, no hay ningún proyecto grande ni chico, y la verdad es que nunca me he puesto mis moños ni digo, no, eso yo no lo hago, eso no quiero hacer, ¿no? ¿Qué derecho tienes tú de que llegue alguien y te diga que le hagas un cover de los Beatles de Yellow Submarine y te pongas de diva y digas, no, yo no hago covers? Pues no, tu trabajo como arquitecto es hacer el mejor cover que se ha hecho en toda la historia de Yellow Submarine de los Beatles. Claro. No decir, yo no hago covers, ¿no? Porque yo nada más canto country, ¿no? Sí. Quise mostrar parte de y mostrarle a la gente que está aquí con nosotros que has estado metido en todas las escalas. Digo, por ahí me faltó una foto de una silla que también hiciste. De pronto te metiste en el diseño industrial, ¿no? Sí, también. Digo, has sido un apasionado más que por una arquitectura, por el tema del diseño en general, ¿no? Que yo creo que eso ha sido interesante en la práctica. Mira, de todo. Emilio, nos pone de Glassbox. Y ahorita que me lo metí por la maqueta, aproveché para ir por un librito. Esto fue Glassbox. Y bueno, Glassbox fue un torneo de arquitectura, ¿no? Y estos son los proyectos que se hicieron en este torneo de arquitectura de muchos despachos, entre ellos Emilio cuando estaba con Bunker. Así es. Esteban, gran amigo, Taller 13, que fue el despacho ganador. Y invitamos también a universidades, este fue el tercer lugar. En fin, algo súper, 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 súper padre que fue esta onda que era de intentar hacer un, pues ya lo decías tú, ¿no? Hacer un, en mi inquietud de hacer cosas, pues lo que intentaba yo hacer era invitar a gente talentosa en ese momento y es meterlos en una caja de vidrio 8 horas, hacer un torneo de arquitectura propiamente, y en este caso este Glassbox fue ¿qué tiene que decir la arquitectura ante la inseguridad pública? Y de este Glassbox me honra decir que la idea de hacer puentes de seguridad, estaciones de seguridad móviles, con el aquel entonces secretario de seguridad, el doctor Mondragón y Cal, pues de este librito que tengo aquí que se le hizo llegar a él y que nos dedicó además unas palabras, salió la idea de los puntos de seguridad móviles que ahora ves en viaducto, en Constituyentes. Ok.
y salieron de este torneo, ¿no? Este torneo fue bien padre, que me gustaría volverlo a hacer con oficinas emergentes, todas en aquel entonces éramos oficinas jovencitos y emergentes, y bien padre, ¿no? Es más, no sé cómo podemos hacerle, Benja, para tu gente, tengo aquí algunos ejemplares de esto, podemos regalar unos 10 de estos, te los hago llegar, se los haces llegar, no sé cómo le hagamos. Sí, nos los haces llegar, yo paso por ellos, digo, sí estoy saliendo de vez en cuando, ¿no? Puedo echarme un viaje. Los vamos a regalar ahora para la semana del 6 al 10, que cumplimos los 50 programas de Encerrados, y ahí los hacemos regalados. Esto tiene ya 7 años que lo hicimos, 2013, ahí está. Fíjate. No, pero está padre, o sea, siempre un libro es representativo por la descarga de ideas y de una práctica profesional puesta en papel, ¿no? Está padre. Y sí, sí te tomo la palabra, güey. Vale. ¿No? Vale, y Emilio, te voy a mandar uno ahí, pone Emilio que le mande uno, claro que se lo vamos a mandar. Ok, acá, por acá, bueno, saludos de Perú, felicidades por el tema de los sanitarios, ¿utilizarán baños y llaves tradicionales o sistemas electrónicos? Yo creo que habla de la oficina. Los baños ya están, los puso la torre, tienen sistemas electrónicos. Ok, Johnny Cabellos, muy interesante el proyecto, saludos desde Lima, Perú. Miguel Amilpa, ¿cuánta verdad tienen sus palabras, arquitecto? Anet Suárez, va madurando mucho la manera de cómo proyecta sus diseños. Miguel Amilpa, Frank Lloyd Wright, veo mucho su influencia, ¿sí? Hombre. Házmela buena, mi estimado Miguel. Muchas gracias. Eli Ojeda, muy interesante su forma de concebir los espacios. Increíbles proyectos. Saludos desde Veracruz. Hugo Romero, la iluminación de tus proyectos están padrísimos. Parte fundamental de la arquitectura. Las formas en los espacios está genial. Felicidades. Luego, Ernestina Raya, en la presentación de cuando vino a La Paz. Uy, sí. Cuando fuimos a La Paz con lo del turno. Que me decías, ¿a dónde me llevas, güey? ¿No? Qué bonito. Luego, Sonia Reina. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué espacio de almacenamiento ocupa cada una de las viviendas? ¿De las emergentes? Sí, lo teníamos calculado. Eran 3 metros cúbicos. 3 o 4 metros cúbicos, ya toda así entibada una sobre otra. Cada uno de los paneles eran 4 metros cúbicos, una cosa así. Ok. Emilio, dicen que fuiste a La Paz sin mí, Gerardo. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabes. Bueno, pero tienes siglos, Emilio. Tú eras un bebé. Sí. ¿Qué pasó? Sí. León Alejandro, interesante. Ulises Rodríguez, que es el director de la carrera, bueno, era en aquel momento director de la carrera del TEC de La Paz, ¿no? Que nos hizo favor de llevarnos en aquella ocasión, y dice, el arquitecto es un árbol que florece tardío. Felicidades por la humildad y sobre todo por la toma de conciencia al realizar su trabajo diario con una gran filosofía de vida hacia el ser humano. Enhorabuena. Bueno, gracias, Ulises. Gracias. Plática de Glaxbox, un diplomático de Glaxbox, Marx Huidobro, gran despacho referente en México. Saludos desde Tijuana, amena plática. Omar Medina, tuve la oportunidad de conocerlo y pedirle oportunidad de colaborar en su oficina. Aún recuerdo cuando me le acerqué y pedí y mostré mi tesis después de enviarle un correo y me diera la oportunidad de hacer las pruebas. Gran ser humano y arquitecto fuera del negro y lentes de pasta. Un fuerte abrazo. Ah, ya. Del negro, ya sé quién. Gracias. Luego, mándame uno, ok, del libro. Hugo Vázquez quiere uno. Mark Huidobro, uno para Tijuana, por favor. Eric Vázquez, saludos desde Oaxaca. Vilchis Navarro, saludos desde Perú, excelentes proyectos. Art Idea, excelentes proyectos, saludos desde Perú. Guadalupe Bernal, excelente conferencia, saludos a todos. Anaí Fernández, saludos, soy estudiante del Politécnico y me inspira mucho su trabajo. Qué padre. ¿Sabes? De pronto, es que de pronto, ¿sabes? Tratamos de darle salida a todos los comentarios, saludos y lo que sea, porque luego eso no sucede en las conferencias, güey, ¿no? O sea, terminas tu charla y la vida del arquitecto luego es tan demandante en cuanto a agendas que te tienes que salir corriendo y la gente pierde oportunidad de este acercamiento en muchas de las ocasiones. Entonces, ¿qué sientes? Porque al final cuando das una conferencia, no nada más es ir y darlas y decir, es lo que hago, sino lo que dejas a cada uno de los chavos. O sea, el compromiso de que lo que tus palabras pueden afectar a alguien o pueden incidir en la vida profesional de alguno de los estudiantes ahí presentes, ¿no, Gerardo? La responsabilidad. No, totalmente. Creo que pues es muy bonito leer todo lo que ponen aquí, ¿no? Y creo que todos hacemos esta comunidad y todos merecemos esa felicitación. Porque pues sin ustedes esto no pasa, ¿no? O sea, esto realmente es de todos y esto es lo que te motiva a ser mejor y encontrar a alguien que me enseñó su tesis y me mandó un correo y pudimos tener contacto de alguna u otra manera, me llena de satisfacción.
porque más que allá de los proyectos que puedas tener en esta carrera, es la gente que conoces y los amigos que puedes hacer, como tu caso, ya decíamos, tenemos años de conocernos y hemos colaborado ¿no? en las buenas y en las malas, siempre hemos estado ahí apoyándonos, y creo que eso es lo más importante, las personas que conoces y la gente, y en efecto, lo que dices, en las conferencias en vivo es muy padre porque le ves la cara a la gente y estás con ellos, pero muchas veces no se animan o les da pena o uno no tiene el tiempo o no tiene la cara de disposición para que se animen a hacerlo. Y estas plataformas lo que nos ha ayudado, pues, es a eso, ¿no? A leer cosas que difícilmente pasan en una conferencia más. Sin embargo, creo que no debemos de perder nunca, a pesar de que esto ha tenido bastante éxito y podemos tener estas pláticas que son muy padres, creo que nunca debemos de perder el contacto, ¿no? Si no, nos vamos a volver en una comunidad ermitaña donde cuando nos volvamos a ver físicamente no vamos a querer, no vamos a saber ni qué hacer, ¿no? Nos vamos a encontrar con seres humanos bastante distantes y poco afectuosos. Me parece que debemos de retomar el contacto sano entre nosotros, con la distancia que quieras o no, pero pues siempre esta palmada en el hombro. Claro. Es fundamental, ¿no? Somos personas, no somos muebles, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a ser un poco ermitaños, ¿no? Me preocupan las nuevas generaciones. Nosotros que ya somos viejos, pues no, porque pues hemos vivido otro tipo de sociedades. Pero si esto se vuelve muy común, porque aparte es cómodo. La verdad es que yo trabajo más, soy más productivo, me desplazo nada, no tengo que salir, no tengo que ir a las obras que tengamos, pero me desplazo mucho menos. Entonces, pues está muy cómodo, pero es un peligro, creo que enorme para la sociedad esto, porque sí se puede convertir esto en una sociedad ermitaña, ¿no? Pues ya haces el súper, tenemos pláticas padrísimas, tienes una satisfacción profesional importantísima a través de esta plataforma. O sea, realmente puedes hacer todo sin salir de tu casa, puedes tener todas las sensaciones que antes buscabas en el exterior y experiencias, ahora las tienes muy cercanas, ¿no? Pero pues, cuidado, porque yo no quiero no quiero ver qué es lo que va a pasar con una sociedad que haya extinguido totalmente el contacto físico entre uno y otro y el vernos a los ojos y el vernos a la cara. Híjole, peligroso, peligroso, peligroso. Oye, Jerry, después de estos 20 años, ¿cuándo cumples 20? ¿Este año? Justo ahorita cumplimos en marzo. Los cumplimos en 20 años, la oficina cumplió en marzo, sí. Cuando te das la vuelta a todos los proyectos, como lo hemos hecho hoy, ¿no? Y que regresas al pasado, puta, güey, ¿qué reflexión te llega? Híjole, pues toda la gente que ha pasado, ¿no? Cuando vi la foto de que nos mostraste y veo que seguimos, pues vaya, el 95% de la foto seguimos aquí, ¿no? Seguimos aquí, pues me deja esta lectura del valor de las personas y del valor del equipo que somos, ¿no? Y de que no somos uno, somos todos. Creo que esa reflexión me llegó ahorita, sobre todo cuando vi la foto. Cuando ves las fotos de los proyectos, pues los quieres mucho y son como estos hijos que tienes, sabes que tienes que dejar ir y porque los va a utilizar alguien más, pero la gente no, la gente se te queda en el alma. Y hay gente que yo todavía recuerdo con mucho entusiasmo y mucho cariño, gente que a lo mejor sé que ya nunca más va a regresar por distintas circunstancias, y gente que, por ejemplo, hoy tuvimos el regreso de un gran colaborador, ¿no? Hoy regresó con nosotros una persona que estuvo muchos años aquí, y hoy regresó a trabajar con nosotros, me da mucho gusto. Entonces, yo creo que los seres humanos, Benja, la reflexión es la gente, los profesionistas que han estado aquí son los que ahorita me llegaron, y es la reflexión con la que me quedo, ¿no? Nunca dejar de agradecerle a la gente que ha formado esta oficina y que ha creído en mis ideas, y que me ha soportado aún cuando no ha estado de acuerdo en las decisiones que tomo, y aún así han seguido conmigo y las apoyan y seguimos formando un gran equipo, ¿no? Oye, Jerry, ¿en qué etapa de tu vida profesional crees que estás hoy? Uf. Pues quisiera decir que en el inicio, ¿no? Quisiera pensar que estoy empezando. Me gustaría creer eso, que todavía falta mucho por venir y mucha gente por conocer y proyectos por hacer. Espero que eso sea, ¿no? Que sea el inicio, apenas, ¿no? Que sea el inicio. Me siento más maduro de cuando empecé, claramente, que ya las desveladas me pesan mucho más, ya no me puedo desvelar tanto, ¿no? Ya vamos a terminar, Jerry, si por eso lo dices, ya, güey. Ya, 44, estoy cansado. Sí, ya conozco tus comentarios.
Oye, ¿hay algún proyecto? O sea, has estado por todas las escalas y en todos lados y cosas muy, muy reflexivas y cosas muy, muy comerciales. O sea, has sido de punta a punta, ¿no? Has tratado que tu arquitectura no se quede centrada en un lugar que sea cómodo y que digas, ya encontré una fórmula, ¿no? O sea, has tratado de arriesgar tu propia filosofía en muchas de las ocasiones y también arriesgar lo que puede decir la gente de la arquitectura que tú estás haciendo y el cómo se pueda llegar a ver la oficina. Yo sé que eso, de alguna manera, te vale un carajo, ¿no? Pero, al final del día, ¿hay algún proyecto que personalmente, alguna tipología, te gustaría que llegara a la oficina? Sí, creo que tengo muchas ganas de hacer una ciudad vertical. Ok. Como, creo que es algo que debemos investigar más, pero ya no investigar solo en proyectos utópicos, sino son cosas que debemos de ya realmente hacer. Ya debemos de pensar en una ciudad vertical, debemos de pensar en una ciudad vertical que contenga, que evite el desplazamiento exagerado dentro de las ciudades, que contenga agricultura dentro de ella, que ocupe menos huella de desplante y deje más espacio natural en torno a los centros urbanos, que las manchas urbanas no se sigan extendiendo, porque tarde o temprano esa mancha urbana, pues hoy no, en 100 años tampoco, pero ¿qué tal en 200 cuando nuestros bisnietos tengan hijos? Bueno, ¿qué va a pasar ahí, no? ¿Va a haber espacio? ¿Realmente va a haber espacio si seguimos creciendo en lo horizontal y no exploramos lo vertical? Cuando ya tenemos todos los beneficios que podríamos tener una ciudad en vertical, me gustaría muchísimo desarrollar una ciudad en vertical. Creo que una ciudad en vertical es una solución muy buena. La autorización de usos de suelos, desde el urbanismo deben de migrar a dejarnos hacer este tipo de cosas. Dame más niveles, pero no solo para vivienda, dame más niveles, pero exígeme como autoridad que tengamos agricultura urbana en un porcentaje dentro de esos niveles, que tengamos centros de trabajo dentro de esos niveles, que tengamos una tienda de autoservicio dentro de esos mismos niveles. Entonces, no me limite solo a 5 niveles, a 10, 12 niveles, dame 50 niveles si el terreno me lo permite y la zona me lo permite, dame mucho más niveles y exígeme como autoridad que sea sustentable, que genere mi propia energía, que le regrese a esas alturas, yo puedo generar energía eólica y regresársela a la red urbana. Entonces, puede tener muchos beneficios, pero los usos de suelos están limitados a compadrazgos, a reglamentos que ya están bastante obsoletos y antiguos, que no están viendo el verdadero problema de lo que son las ciudades, ¿no? Realmente la agricultura la hemos desplazado a los exteriores de las ciudades y todos los días comemos. Ahorita que acabemos esta charla, vamos a comer. Nosotros necesitamos comer, necesitamos, Benja, ya tengo hambre, necesitamos comer. Entonces, necesitamos el alimento, y el alimento cada vez viene de más lejos, cada vez lo traemos de más lejos, lo desplazamos cada vez más y más y más y más, y seguimos autorizando que la mancha urbana crezca, pero que crezca ¿para qué? Para viviendas que terminan abandonadas, solas, porque finalmente somos gente que llega hacia el centro. El campo cada vez está más vacío, cada vez hay menos gente en el campo y cada vez gente migra más a las ciudades. Otra señal de que debemos de crecer en vertical, no debemos de crecer en horizontal, ¿no? Y seguimos dando a cuentagotas permisos para crecer en vertical. Y damos permisos en vertical muy mal pensados y muy mal estudiados. Das permisos en vertical, pero no estás pidiéndole nada a cambio a ese inversionista, a esa gente del real estate que te dé algo a cambio por esa verticalidad que le estás autorizando, ¿no? Le estás pidiendo a cambio, tristemente, dinero, ¿no? Le estás pidiendo que arregle la banqueta, pura tontería, ¿no? Le deberías estar pidiendo cosas más interesantes, como que realmente dediquen toda su azotea, en lugar de un roof garden para fiestas, sí, que lo dediquen a la agricultura, energía, que le regresen a la red, ¿no? Yo creo que eso debe de pasar, ¿no? Un urbanista debería tomar el liderazgo de eso, alguien que sepa, que tenga autoridad en el tema, y nos pueda llevar a una ciudad realmente moderna, y eso es una ciudad moderna, ¿no? Lo que estamos haciendo, extendiendo manchas urbanas por todos lados. Claro. Pues muy bien, bien, bien reflexivo este cierre, Jerry. Yo creo que tienes razón en muchos de los aspectos que has planteado. Le quiero terminar de agradecer a la gente. Eric Vázquez, saludos desde Oaxaca. Saludos, soy estudiante del Politécnico y me inspira su trabajo. Bueno, ahí nos quedamos, luego que marque ya otro libro.
Carolina Varela, saludos desde Iguala Guerrero, excelente charla, saludos desde Colombia, Alejandra Prieto, Luis Padilla, excelente charla y magnífico expositor, saludos de Zacatecas, León Alejandro, ¿tiene algún consejo para las nuevas generaciones? Esta siempre la preguntan, ya no sé si es la misma persona, ¿no? Pero dicen que es la pregunta, la climática de cierre. Sí, es una pregunta larga para una respuesta muy corta. Mi consejo es que crean en ustedes mismos. Las nuevas generaciones deben de creer. Con que crean en ellos, crean en ustedes. Que eso es suficiente. Muchas veces no creemos y nos da miedo atrevernos. Con que crean, simplemente debes de creer en ti mismo. Esa fuerza interior que tienes y llevas dentro, debes de sacarla y utilizarla. Okay. Y eso va a revolucionar y evolucionar nuestra sociedad, ¿no? Si te quedas con lo que crees y no lo sacas y no crees en ti, y si no lo dices es porque ni siquiera tú lo crees, tienes que creer en ti mismo para sacarlo, tanto en tu vida personal como profesional, para que seas un mejor ciudadano y un mejor habitante de este planeta. Ok, Humberto Ibarra, saludos de Torreón, Vilches Navarro, su experiencia es muy importante para la formación profesional, gracias por compartirlas, ya que gracias a eso uno puede tener otras perspectivas, saludos. Lizeth Mía Umpiri Nina, saludos desde Perú, muy buenos consejos. David Lescano, saludos desde Quito, Ecuador. Y bueno, pues ya con esto terminamos. Quisiera agradecerle a todos los que se conectaron. Gracias una vez más por estar aquí aguantándonos. Ya nos echamos casi 2 horas, ¿no? Pero la verdad luego no tenemos la oportunidad de tener a un Gerardo sentado del otro lado y que nos dé toda esta retroalimentación. Siempre lo tenemos del otro lado, pero dando conferencias, ¿no? Yo creo que esto lo hace diferente. Podemos entender un poco más el cómo aprecia y cómo define ciertas cuestiones en temas de arquitectura. Los invito a todos a que el lunes nos acompañen otra vez a las 8 de la noche, justo con un tema del que hoy aprendí, que va a ser arquitectura acústica, ¿no? Entonces, por ahí habrá algo, cuestiones interesantes. Tenemos un buen invitado. Así que muchas gracias a todos. Recuerden compartir estos contenidos, compártanlos. Ya casi estamos por cerrar. Estamos por llegar a los 50 capítulos de este programa de Encerrados. Ya también yo ya quiero salir a respirar un rato y generar cosas nuevas para todos ustedes, dependiendo de famoso tema del estar encerrado se va a extender un poco más. No lo sabemos. Queremos todavía pensar que ya vamos a poder salir de alguna manera. Así que el lunes nos vemos. Vamos a empezar a regalar los libros. Ahorita me quedo aquí con Jerry nada más como para acordar un poquito esa parte de cuándo poder pasar por ellos. Y haremos algunas dinámicas del 6 al 10, que es nuestra semana de cierre, para que alguien se lo lleve con eso y junto con otras cosas que pensamos ofrecerles. Así que gracias a todos. Descansen, pasen un buen fin de semana y el lunes a las 8 por acá nos vemos y compártanlo. Lo importante de esto es que compartan esta información y a los arquitectos, señores. Aquí no es un tema de proyectos, hay que conocer, más, perdón, no es un tema de arquitectos, es un tema de arquitectura. Llámese quien sea, el tema es que hay una propuesta. Oye, y algo, Jerry, hace rato dijiste, retirarse en lo más alto. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vislumbras eso? Me llamó la atención, lo apunté, pero ya, y ahorita lo acabo de voltear a ver, güey. Bueno, yo creo que de la arquitectura nunca hay momento para retirarse, ¿no? Porque no es como un basquetbolista que se debe de retirar en lo más alto, sino esa es la analogía del render, ¿no? Pero yo creo que la arquitectura debes de seguir y siempre encontrar eso más alto, ¿no? Siempre debe de haber, ¿no? Creo que el arquitecto nunca debe de crear hasta el último día, por ejemplo, Niemeyer hasta sus 105 o 104 años y pico de edad, nos dejó lecciones importantísimas. Y pues nunca se retiró y gracias a Dios nunca lo hizo, ¿no? Tienes arquitectos muy importantes que nunca deben ser. Entonces, yo creo que hay en otras cosas en la vida que debes de retirar en el mejor momento, ¿no? Debes de dejar la fiesta en su mejor momento para que así la recuerdes. Si no, se viene abajo la fiesta y es cuando suceden las tragedias, por ejemplo, ¿no? Viene tu mejor momento. Siento que sí, siento que viene nuestro mejor momento, viene el mejor momento de la oficina, viene un momento importante y definitorio para la vida política del país. Creo que tenemos un presidente que hace las pocas, que ejerce la presidencia de manera muy poco ortodoxa, no sé si bien o mal, pero poco ortodoxo seguro que sí. Eso causa incertidumbre, pero en la manera en que él no es el país somos nosotros. Entonces, si él es poco ortodoxo en hacer las cosas, nosotros debemos de contestar de la misma manera, ¿no? Debemos de ser innovadores y enfrentar las crisis de nuevas maneras para sacar adelante nuestro México, porque el gobierno se va a ir, los que hacemos el país somos nosotros. Siempre he dicho, la universidad no la hace la institución, la hace el alumno, y el país no lo hace el presidente, lo hacen los ciudadanos.
Pues sí, así es, exactamente. Las ciudades las hacen los ciudadanos, así debe de ser. Jerry, pues nada, agradecerte mucho el tiempo, el espacio, nota, los más de 15 años o los 15 años que tenemos de conocernos, de estar ahí de manera paralela. Tú estuviste casi en un punto climático de mi vida, cabrón, ¿no? Que siempre te burlaste de eso, que no voy a entrar en detalles, pero ya sabes, amigo, que te aprecio, que te respeto, que admiro lo que haces, y más allá de lo que haces, es porque eres un tipazo, cabrón. Así, tipazo, güey, con mayúsculas, con negritas, con la letra que tú quieras, güey, pero tipazo al final del día. Las pocas veces que tenemos oportunidad de poder platicar, sabes que me da un gusto, cabrón, y que lamentablemente no te puedo dar un abrazo, pero sabes que cada vez que te lo doy, güey, te trato de dejar que todo mi reconocimiento y sobre todo que güeyes como tú deberían de multiplicarse, cabrón, ¿no? Así que o mejor no, para que seas el único, ¿no? De pronto hay que ver cómo se desaparte. Muchas gracias. No te desconectes, Jerry. Voy a cerrar la transmisión. A gracias. Todos, muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias.